¿Qué hay? Buenas noches, señoras y señores. Como siempre, puntuales. Bueno, en esta ocasión hubo un poco de dificultades ahí en el término del horario. Dijimos que a las 7:29, pero pues qué tanto son otros 20 minutos, hombre. Entonces, no pasa nada. Ya estamos listos aquí. Tuvimos un pequeño problema ahí con el internet. El internet es como la negra Tomasa. Me pongo triste cuando se va de casa, pero pues ya lo recibimos, arreglamos la situación, sacamos el satélite, hablamos con toda la gente ahí que está lista para ver nuestra transmisión. Y bueno, bienvenidos, gracias a todos los que están conectando. Es más, todavía no me conecto ni yo, pero ahorita lo vamos a conectar porque siempre inicio mandando el saludo a la primera persona que escribe en esta transmisión. Y bueno, de verdad, gracias por aguantarnos, gracias por esperar. Dice Miguel Sánchez, ¿qué pedo, Tito? ¿Qué hay? Dice también Jesús Muñoz, ¿qué hay? Ya estamos aquí, compadre. Edgar Matías, ahora sí, ahora sí. Dice Cris Galán, saludos desde Nueva York, ¿qué hay? Saludos para hasta allá, compadre. Esperemos que no esté muy frío allá porque aquí está toda madre ahorita. Jesús Hernández, ¿qué pedo, Tito? Todo tranquilo, mi Chuy. Alvarado Ríos, a ver a qué hora. Bueno, ya estamos explicando que, por cierto, también hicimos nosotros un detrás de cámaras. Ya se dieron cuenta que hay que subirnos al techo a conectar lo que es la antena al internet. Tenemos que bajar, tenemos que quitar, tenemos que poner, tenemos que calar. Es un show, la verdad, de conectarnos aquí. Y batallamos más porque tenemos luces nuevas. Entonces esas luces con aplausos se actualizaban. Y bueno, ya le dimos pie a que funcionen perfectamente. Si ustedes ven aquí la transmisión, van a ver que de repente como que me muevo. Son las luces nuevas que tenemos, No crean que se está quemando algo atrás. Saludos de Nayeli Bocanegra, ¿qué hay? Saludos, Francisco. Pues, ¿qué desmadre traes, Tito? Pues, es que, ¿qué te puedo decir, mi Francisco? Sánchez, Chendo, muchísimas gracias también por conectarte, pero ya empieza, puños, ¿qué hay? Ya empezamos, compadre, ya estamos aquí. Gracias a toda la gente que ya está conectada. Y bueno, agradecerles de verdad también por todo lo que han hecho posible en las transmisiones, en los, ¿cómo te puedo decir? En los capítulos que hacemos de Entregando Despensa. Gracias a todos y cada uno de ustedes también por aportar. Agradecidos porque esto es gracias a ustedes. Ustedes nos ayudan a nosotros y nosotros ayudamos a lo que más lo necesitan. Así que las despensas también ha sido todo un éxito y seguimos dándole, no lo hacemos nada más en diciembre, lo hacemos todo el año. Seguimos ayudando a la gente ahí, dándole sus despensas y también juguetitos. Y bueno, ahí les damos, no todo lo hacemos en vivo, pero hacemos algunas tomas nada más para que sepan dónde cae todo lo que ustedes están aportando. Muchísimas gracias. Pero bueno, lo prometido es deuda. Aquí tenemos a un invitado que el señor ya estuvo el programa pasado festejando su cumpleaños. Se sigue festejando el señor, no le ha parado de echar. Y como son los momentos de reflexión, él es el indicado para darle pie a esta sección. Así que está con ustedes nada más y nada menos que nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro patiño, nuestro comediante, nuestro padre, nuestro señor, nuestro Espíritu Santo. Él es nada más y nada menos que una gran persona, que por cierto le depositaron mucho dinero, agradecidos con todos ustedes por su cumpleaños, recibió sus $20 y hoy viene a desquitarlos. Aquí está con ustedes, él es Omar Espinosa. ¡Eso, bicho, más! ¡No hay! ¡Es que hay! Ah, pero el mío es no hay. Ah, compadre, ya traes sombrero y todo el pedo. Así es, estoy muy contento. De hecho, ando comprando un rancho. Porque no hay yo qué hacer con este pinche sombrero. Ajá. Entonces, para que me sirva de algo, ando comprando vacas y becerros y todo el pedo. Fíjate qué bueno que andas haciendo eso, porque yo ya ando, ¿cómo te puedo decir? Donando todas mis ganancias.
y eres el indicado porque te lo mereces, cabrón. Y esa pinche oe, 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 ¿qué es, güey? Es O de Omar y E de Espinosa. Ah. Muy contentos con toda la raza de estar comediante, aquí. Utilero y taxista. Todo eso es mentira. Ni comediante, ni utilero, porque ya no jalas, compadre. Taxista menos. Mi nombre sí es real. El hombre es lo único real. El único tienes. Real de la playera. Oye, que a toda madre. Me da gusto que hayas, y se te haya pasado la cruda de tu cumpleaños de la semana pasada. Y seguimos recibiendo mensajes de felicitación. Ese pinche burro es un loquillo. Gracias a la tecnología, seguimos recibiendo mensajes. Gracias a toda la gente que me sigue mandando mensajes buena onda. Hubo aproximadamente 3,500 mensajes. Los respondí todos. La gente que le contesté su mensaje puede escribir que es real lo que estoy diciendo. Ok. Las llamadas fue un poco difícil porque es el cuento de nunca acabar. Así es, Omar, así es. Pero los mensajes que me mandó mensaje de WhatsApp y de Telegram... Ah, porque ya hay gente que se unió a Telegram. Así es, los respondí todos a toda la gente. Ah, que un aplauso fuerte para el señor Omar, hombre. Es que como casi no hay gente, no te aplauden, Omar. Sí, no, es que... Pero el invitado que tenemos. No, Omar, olvídate del invitado, güey. El invitado como quiera, las criaturas, güey, que anda manteniendo este... Empezando con su hermano. Empezando con su hermano. Oye, Omar. Fíjate que yo, como siempre, hago negocios, Omar. Y he estado siempre innovando, haciendo cosas. Y ahora, aunque no lo creas, soy espía, güey. ¿Espía? Soy espía. De hecho, llegó un chamaquillo ahí a la mansión. Pues de esos chamaquillos que andan ahí, que se enteran de las cosas de uno, güey. Sí, entonces llega y toca la puerta. Bueno, el timbre, porque tenemos el ¿cómo se llama? De la voz. El interfón. Llega y timbra, tindón, y contesto de acá, dígame, yo lo estoy viendo en la cámara, güey. ¿Cómo estás, Julio? Porque sé que es de ahí, el vato es vecino. ¿Cómo estás, Julio? Y me dice, ¿me puede abrir la puerta, señor magnate? Claro que sí. Abre el portón, cuatro puertas, compadre. Entra Julio. Sí. Entra Julio. Y le digo, ¿qué pasó, Julio? ¿Qué anda haciendo aquí? Y dice, fíjese, señor magnate, que me dijo mi papá que usted anda espiando a la gente. Le digo, mira, Julio, él no es tu papá, pero... ¿Pero en qué te puedo servir, Julio? Pues se fue corriendo el chamaco, se fue corriendo porque ya no pudo hacer más cosas. Y entonces, desesperado. Corriendo, yo creo que no sé qué fue, le dijo a su papá. Y pues uno siguió con el trabajo de los espías. Es. Me voy ahí a... Tenemos un parque, cancha de golf, campo de golf, cancha de fútbol, tenis, básquetbol, tenemos natación. Ahí humildemente el parquecito que tenemos en la colonia. Chiquita. Chiquita nada más para entretenernos. Yo estaba ahí sentado, llega una muchacha y me dice, ¿cómo estás, señor magnate? Le digo, ¿cómo está, chiquilla? Me dice, no, pues ya sé usted lo que anda haciendo. Digo, ay, mija, pues es que pues hay que andar espiando, tú sabes. Me dijo, que por cierto, qué bonito reloj tiene, señor magnate. Digo, sí, es un reloj que tengo de espía. Que por cierto, aquí puedo saber en reloj muchas cosas. Y ahorita no traes calzones. Me dice, ay, señor magnate, pues está usted equivocado. Le digo, ¿por qué está equivocado? Porque me dijo, porque sí traigo calzones. Le digo, lo tengo adelantado una hora, mami. Me la tenía que chingar, compadre, porque como ando soltero, ando haciendo muchas cosas. Entonces, eso es lo que pasa, Omar, cuando uno tiene dinero, güey. La gente no va por lo que eres, sino por tu dinero, güey. A veces. De esas veces. Ahorita estaba hablando usted de timbres modernos. Timbres modernos, sí. Está un pelado con su novia recargado así en la columna, bien galán. Ajá. Y dice, ¿ves cómo ves? Si me hace unas chup chup. ¿Qué es chup chup? Y la morra, ¿qué es eso? Unas fanfis. Fanfis. O sea, que le... Que le chupe el se pito. Se prendiera el tamarindo. Ok. Oye, medio le insistiendo, ándale, unas fanfis, unas guaguis. Y la morra no quería.
Una hora sigue insistiendo el pelado. De repente prende la luz de la escalera y sale la hermana de la muchacha. Dice, oye, María, o se las, o le das las fanfis tú, o se las doy yo, o se las da mi papá, pero que quite la mano del timbre ese güey. Lo escuchaba todo por el interfón. Yo también tengo ese problema, madre, ahí en el rancho, pero en el rancho, ahí en la mansión, en la mansión. Pero bueno, madre, yo creo que es el momento de tu reflexión. No, no, es el momento de su reflexión. Ah, de mi reflexión. Claro. Yo próximamente vendré con mis tres momentos de reflexión. Ahorita solamente tengo uno, pero primeramente el titular. Ok. La persona más importante de este programa. Bueno, está ocupado Fer. Pero la que sin él no es posible esto. Por supuesto, y sin Luis y sin Garo, que viene. Garo viene corriendo, hecho madre, pero llegó muy bien, aquí al programa. Bienvenido, Garo. ¿Qué tal? Qué bueno que viniste. Así que esta noche. Más cuando es gratis. Esta noche tan especial. A ver. Tenemos el primer momento de reflexión a cargo de Tito. Tito el magnate. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el primer momento de reflexión. Lo único que te llevas es lo que vives. Así que vive todo lo que tú quieres llevarte. Muy bien. ¿Algo que hayas entendido, Sumar? Que vivas la vida al máximo. Así es. Porque al final de cuentas, lo material se queda. Lo espiritual te lo llevas. Ah, su pinche madre. Yo por eso el dinero lo voy a empezar a regalar, güey. Todos, mansiones. Dígame, ¿por dónde se va a ir para ir recogiendo el pinche dinero? Entonces te pasaste por los huevos el momento de reflexión. Pero eso no es todo, Mar, porque traigo el segundo momento de reflexión. Por supuesto, en esta noche que no deja de vibrar mi celular, tenemos el segundo momento de reflexión a cargo de Tito. Tito el magnate. Oremos. Así son los aplausos. Despacio, Garo, chingada madre. Este es el segundo momento de reflexión. La elegancia no viene con la forma de vestir. Elegancia es decir gracias. Con permiso, por favor o perdón. Porque podrías vestir bien, pero si no tienes educación, tu ropa solamente es un disfraz. Muy bien. O sea, sé que pues, algo que hayas aprendido más. Aprendí que... Eres bien mamón en forma de vestirte. Camisa nueva, pantalón nuevo... Debes usar lo mismo, mira, humildemente, la misma camisa de hace 9 años, cabrón. Dicen por ahí que el rico es más rico por aparentar como pobre y el pobre es más pobre porque quiere aparentar como rico. Por supuesto. Ese se lo regalo, ese es un momento que los voy a regalar. Queremos impresionar a gente que no le importamos. Exactamente, güey. Así que mejor cambia tu forma de ser, tu actitud ante la vida y lo material que se vaya. Que se vaya, échale un día. Claro, que se vaya. Pero como quiera es más bonito llorar arriba de un Mercedes Benz. Y no en un taxi pidiéndolo prestado. Vamos, tengo el tercero y último ya para retirarme. Por supuesto. Vamos a irnos al tercer momento de reflexión. Que no por ser el último sea el menos importante. Vamos contigo, Tito. Tito el magnate. Muchas gracias, Cadero, muchas gracias. Este es el tercero y último momento de reflexión. Cuídate, Wazowski. No es bueno quedarte con el... No es bueno quedarte con el que nada te ofrece. Yo te doy lo que te mereces. Y entre más me la chupas, más me crece. Que se queden conmigo, man. Pueden mandar inbox por si ocupan. Por supuesto.
Omar, así nos retiramos del momento. No, para nada. Esta noche tengo mi momento de reflexión. Oh. Cuídate. Wazowski. Wazowski. Vámonos al único momento de reflexión con el señor Omar Espinosa, comediante, utilero y taxista. No hagan caso. Son rumores. Es solo Omar Espinosa. Así es. Adelante con mi música. No. Yo tengo mi música, mi momento de reflexión. Oye, te queda muy bonito el pinche sombrero, güey. Claro. Pero póntelo así, güey, para que quede así elevadito, güey. Así, nada más donde cae. Así es. No te lo sientes, hijo de tu pinche cachetona madre. Nada más donde caiga. Ahí, así. ¡No le sientes! Ahí cae. Oh. Ahí cae, ahí queda. ¿Lo compraste tú, Omar? No. Me lo regaló mi compadre David. Ah, sí. Pero realmente no me lo regaló a mí. Te lo vine a regalar a ti, pero no te quedó y me lo quedé yo. Vámonos con tu momento de reflexión, Omar. Mi música de momento de reflexión. Ah, la chingada. Es muy difícil pasar del te quiero al te quería. Pero es más difícil pasar sin dinero frente a la taquería. Es difícil, y más para la gente que come de amar tacos. ¿Qué aprendió, magnate? Que tienes que tener dinero, porque te da hambre, ¿y qué chicos comes? Claro. Entonces, las taquerías, yo lo que aprendí es que deben de regalarnos los tacos. Así llegó un señor la vez pasada a una taquería y dice, oiga, ¿me puede regalar tantita sal? Dijo, claro que sí, señor, ¿dónde se la pongo? Me dijo, pónmela en un taco. Pero bueno, Omar, yo me quedo aquí en todo el programa. No. Esta noche tenemos algo especial. ¿Ah, sí? La verdad, a mí me gustaría que se fuera a atender sus negocios. Ok. Y se fuera, no sé, con Bill Gates o algo así. Singapur, voy a ir un rato ahorita. Por favor, váyase a... Chingar eso. A Qatar. A Qatar. Pero no vinos. Al país de Qatar, allá en Asia. Ok. Y queremos que esta noche venga una persona. Sí. Que ha andado por todo México. No mames. Empezó en las calles. Ok. No sigue Alan, pendejo. No, ya sé, güey. Ah. Empezó en las calles y ahora tiene su propio rancho. Ah. Recibamos con un fuerte aplauso a Tito. Tito Ranchero. Alan ya estaba listo. Espérate, puñetas. Muy bonita presentación. Gracias. Porque empecé en las calles de cogiendo botes y luego el cartón y luego caguamas y luego cerveza y luego whisky y así empecé. Y aquí estamos de alcohólicos. Oye. Que por cierto hay que tomar, Omar. Dicen que la cerveza no quita problemas, pero el agua tampoco. Así es. Así que hay que mamarnos. Vámonos. Saludcito, Omar. Saludcito, muchas gracias por la invitación. Yo quiero mi momento de transformación. También te vas a transformar. Claro. Su pinche madre. Ahora, no más. O sea, ¿lo presentamos o qué? ¿Cómo te llamas así, Omar? Omar el Magnate. Vamos a ponerle. ¿U otro? No, Magnate no. Vamos a ponerle Omar el Junior. ¿Eh? Omar Ricachón. Ándale, puede Omar Ricachón. Vámonos. Puede ser. OR, Omar Ricachón. Para que cambie la camisa que se la regaló. Mi compadre Julio Trujillo le mandamos. Julio Trujillo, ya le puedes poner OR, Omar Ricachón. Ok, bueno, ya está. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a una persona que ahora sí se lo merece. Que gracias a él ha hecho posible este programa. Y él está muy contento de estar con nosotros, lo sabemos. Aquí está, nada más y nada menos que Omar Espinosa. No se lo va a negar. Así, compadre. No me lo pongas mucho pinche tiempo porque ay, se prende este. ¿Qué? ¡El aplauso fuerte para Omar Espinosa! ¡Cambia de madre, Omar! ¡Hombre, ya! Fíjate. Yo me acuerdo que antes tenías el diente dorado, güey. Sí, hace mucho. Y ahora te hubiera quedado con madre, güey. Sí, con el pinche, sí. Omar el Ricachón.
Omar, gracias por estar aquí, Omar. Hombre, bien contento de estar aquí. Después de la semana pasada, que fue un programa muy divertido. Sí. Y la verdad que la gente lo siga viendo en YouTube y en Facebook, está chido. Pero el programa de hoy está también muy chingón. No, yo creo que va a ser el que se va a llevar la noche, compa. Claro. Hoy siguen marcándote. Sí, güey. Yo aquí lo siento. Pero vamos a recibir, compadre. Sigue marcando la raza. Vamos a recibir ahora sí a una persona, compadre, que él es digno de pisar la alfombra roja, no como los otros que hemos traído, compadre. Esta persona sí se lo merece porque ha estado en Netflix. Sí. Ha estado también en Comedy Central. Distrito Comedia. Ha estado en Distrito Comedia. Ha estado en Guadalajara, uh-huh, en Noches de Humor. Le ha dado la vuelta a todos sus videos que se han hecho virales. Lo ha dado vuelta a nivel mundial, compadre. Su chiste del Starbucks, no hay persona que no lo comente. O sea, en su vida cotidiana lo trae porque la verdad es muy bueno. Tiene mucho talento. Tiene, la verdad, mucha inteligencia para hacer comedia. Sí. No cualquiera lo hace, compadre. No sé si me la puedas poner ahí, por favor, compadre, a la toma donde va a ser digno el único que se merece pisar la alfombra roja. Vino Zagar. Zagar no se la merece, güey. ¿Quién es Zagar? ¿Quién es? Vino Pilo Chistes, güey. No mames. El Chulo. El Chulo, güey. Don Emeterio. Don Emeterio, Grupo Torrente, güey. Elías Medina, güey. No, ni se la pusimos a Elías Medina. Los Ahijados de Rancho lo tenemos allá afuera, güey, también. Enfriándose. Los Rojos, güey. Nah, hombre. No, o sea, todos lo han pisado, pero Navarrete la quiso pisar y lo hicimos para un lado. No, Navarrete, ¿cómo la va a pisar Navarrete? No, esa persona así, el burro dijo, yo la puedo pisar. Y se guacareó. Pero el invitado que tenemos especial esta noche sí es digno de admirarse. Claro. Y es más, me atrevo, compadre. Me atrevo a ponerme así, compadre, hincado y recibirlo como él se merece, compadre. Porque es un excelente comediante, un gran amigo y un estupendo ser humano. Aquí está con ustedes nada más y nada menos que Alan Saldaña. No, mames. ¿Qué onda, compadre? Me mié con la pinche presentación, güey, con madre. ¡Ay! Pásale. No, compadre, tú también traes sombrero de magnate. No, y se lo quité un puto aquí afuera. Se parece al de Omar. Te está diciendo que un puto. No, pues me lo aventó, güey, patada en el rancho. También te quedó, compadre. Me quedó. Yo creo que te queda mejor a ti que Omar, güey. Pues no sé, a ver si me lo regalan a mí también, va. Yo digo que se te ve bien, pero me vale madre, es mío. No vaya a ser que se adueñe. Como no, lo que... no me queda, me tengo que crecer los cachetes así. Para que siente todo, para que sea parejo, pa compadre. Que no, mira. Aquí topan los cachetes. Me faltan los cachetes para tenerlo, güey. Oye, no vaya a ser como lo que le pasó a Omar. Él tenía un sombrero bien chingón, güey. Y lo mandó autografiar por los Tigres del Norte, compadre. Aviéntalo, compadre. No pasa nada de Omar, güey. Ahí está. Para que te sientas a gusto. ¿Pero qué pasó con tu sombrero que te iban a firmar los Tigres del Norte? Llegaron los Tigres del Norte y yo no estaba en Televisa Monterrey. Ese día me tocó de tarde. Y le dije a mi hermano, oye, dile a los Tigres del Norte que te lo firmen. Y los Tigres del Norte amablemente lo firmaron. Pero a nombre de mi hermano. Con cariño. Con cariño para Toño. Valió madre. Con cariño para un buen amigo que lo admiramos, lo respetamos y siempre nos atiende perfectamente aquí en Televisa. Toño, valió madre. Está disalado, compadre, está disalado. Pero, compadre, vale. Siéntase en su rancho, compadre, ¿tiene rancho? Muchas gracias. Sí, hectáreas, les digo yo. Ah, bueno. Pues siéntase, yo te decía, si no tenía rancho, ¿qué? Compadre. Pues aquí tiene su rancho, compadre. Muchas su gracias, triste y humilde gracias. Rancho, compadre. Antes que nada, muchas gracias. Sí se ve bien agüitado fuera. ¿Batallaste para dar, compadre? Sí, güey. Van tres que dan. Te marqué. ¿Dónde estás? Aquí montan los coyotes. Venga, ¿qué tal los coyotes? No mames. Digo, no, hombre, el pinche lote ya está cerrado, ese lote. Mira, la única persona que dio, sin preguntar y sin nada, fue el maestro José Luis Agar. Fue el único. El maestro. Esa sí es una succionada. Chupón, güey. Chupón. No mames, de veras es una succionada, güey. Ese güey, Zagar, cuando llega a su casa, su vieja, ¿qué onda? No, ya, Omar ya me dio un chupadón, sí. No te ocupo.
Oye, es que yo quería que te la dijera. No, 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 Omar, no, Omar ya, Omar, ya se discutió hoy. Es más, hoy, hoy me acaba el otro. Y cuando a su vieja le duele la cabeza, yo le ayudo a mi compadre San. ¡Ay! Ante todo, compañerismo. Claro, sin pedos. Mi Alan, gracias, compadre. Gracias nuevamente por la, por haber aceptado la invitación, compadre. Que yo sé que tienes este mucho trabajo. No de comedia ni de shows, sino que te la pasas escribiendo, te la pasas haciendo cosas para irte renovando, irte actualizando. Que, por cierto, hay cada que vean ustedes al señor, deseenle, sino díganle buenas noches. Porque si no le dices buenas noches, nunca va a ser millonario. Claro. Traigo ese don, güey. Traigo ese don, ¿verdad? Traigo dones de chingones, güey. Gracias a Dios. Pues, yo traigo condones, por si se te ofrece, compadre, al final. No, ocúpalos con Zagar. Dale madre que sí. Dale madre. Sí, no, la verdad, pues seguimos trabajando, Tito. Gracias. Haciendo comedia. Tengo un reto ahorita en mi canal. Que estoy haciendo un monólogo diario, literalmente diario, 5 monólogos a la semana. Me puedo escribir de los temas que van saliendo. ¿Y cuál es tu canal? Alan Saldaña Oficial, ahí para que la raza vaya a ver todos los monólogos que hay. Hoy te acabo de sacar el de WhatsApp, ya está el de WhatsApp listo. ¿El de WhatsApp? ¿Y cómo va el de WhatsApp? El de la disculpa de WhatsApp. A ver. Es que, güey, neta, güey, yo jamás, te lo juro, güey, te lo juro. Los monólogos tienen algo de lo que siento, güey. Yo jamás pensé que WhatsApp pide disculpas, güey. O sea, te lo juro. Pensé primero que a lo mejor a Maribel Guardia le iba a salir una arruga antes de que WhatsApp pidiera una disculpa, güey. O que el Chapo se le fuera a escapar a los gringos, güey. O que yo terminaba de pagar la cuna que sacó mi mamá cuando era niño en Coppel. Pensé que iban a pasar cosas más cabronas antes de que WhatsApp pidiera. Y me dio coraje, güey. Porque, ¿sabes quién es el dueño de WhatsApp? Pues Mark Zuckerberg, güey, el chingón, güey. ¿A poco es él? El cuarto hombre más rico del mundo. El cuarto hombre, sí. Claro. ¿Ese primero soy yo? Ese güey compró WhatsApp y yo lo bajé gratis, güey. Apúntala, güey, apúntala. Pues pidió disculpas, güey. Pidió primero disculpas antes que mi mamá, después de todos los putazos que me dio cuando era niño, güey. Qué coraje, güey. Pidió disculpas antes de que tú, culera, que estás viendo ese video. Da coraje, güey. Y yo... creo que WhatsApp manejó mal la publicidad porque ahora ofreció disculpas, güey. Ah. A mí se me hizo que el CEO, el director, de ahí, estuvo mal, güey. Yo, si yo fuera el CEO, yo no hubiera mandado una disculpa, güey. No. Una carta contundente. Yo diría, estimado usuario de WhatsApp. Muy bien. Sabemos que estás inconforme por las nuevas políticas de privacidad que estamos manejando. También sabemos que estás buscando otras opciones para sustituir nuestro servicio. Pero déjame informarte que WhatsApp seguirá y sigue siendo la mejor opción de guardar tu información. Porque nosotros sabemos que los domingos que dices que vas a misa, ¿a dónde te vas? También sabemos quién es Juan el mecánico, dónde vive, qué hace y cuáles son los jaletitos que te propone. ¿Cierto? Sabemos cuántos mensajes bloqueas porque los has guardado en nuestro servidor. Así que te pedimos de la manera más atenta que vuelvas a instalar Telegram y todas las demás aplicaciones que estás descargando, HTTP, hijo de tu puta madre. Sí, HTTP. Atentamente, el CEO de WhatsApp. Yo si yo fuera, güey. Sí, si yo fuera. Claro, pero ponle música, por favor, como si hubiera sido el presidente, compadre, este claro, hombre. El dueño, compadre, no, porque se lo merece. La están cagando, güey. Gracias. La están cagando. Entonces, ¿qué solución le ponemos, compadre? ¿Volvemos a bajar el WhatsApp o ya no? Sí, bájenlo, güey. Yo estoy inclinado a que sí, güey, porque que no me van a empinar con todo lo que tengo ahí en el WhatsApp, güey. No mames. Yo estaba bien contento. No, güey, si también pónganse cubrebocas, güey. No sé por qué ustedes no están cubrebocas. Lo juro que me culié bien, cabrón. Cuando fui al hospital me dijeron, oiga, nomás que si le da COVID, aquí le vamos a quitar el celular. Y no, ni madre, todo el día traigo el pinche cubrebocas, güey, no mames. Se lo van a mi vieja. ¡No! ¡De pendejo! ¿Va a sacar todo el pinche? No mames, me cuido bien cabrón yo, güey. Es lo que tenemos que hacer, compadre, cuidado. Ahorita nada más porque estamos, mira, a un metro de distancia. Sí, tenemos, sí, estornuda y yo estornudo para acá. Lo tengo bien. Ándale, muy bien, güey. Ya nada más que si paso por una cheva ya vale más este pedo. Sí. No, porque no, el COVID no vuela. No vuela. No tiene alas, güey, ¿no? Ah, sí, porque es murciélago, güey. Sí. Valió madre, güey. De ahí dicen que salió, ¿verdad, compadre? Del murciélago. Sopa de... caracol. Sopa de murciélago, el COVID.
No mames, güey. Yo dije, una pinche sopa de murciélago, pinches madre. Si las maruchas no me hacen nada, ahora la murciélago, qué chingados. ¿Va? Nos vino bueno, partir pero la ahora madre, ya, la ven, ya la venden con murciélago, compadre, por aquello que alguien se quiere ver. Ahora es camarón picoso y murciélago. Entonces, cuando como marucha de camarón, ay, me acordé de ti. Para tener recuerdos, compadre. Para tener recuerdos. Oye, viejo, yo he estado ahí en tu programa, compadre, que también lo hemos pasado chingón. ¿Ya no tienes el programa, güey? Sí. ¿Y todavía por qué no lo pasas, güey, en vivo, güey? ¿Está en vivo? No, ahí estamos, hemos estado ahí en el está programa. Está medio muerto, pero ahí está. No, ahí nos hemos pasado chingón también. Compadre, sé que, pues sabemos toda la raza que tienes la agencia de AS, ya no estás moviendo comediantes ahorita por lo que estamos viviendo. Claro, porque mira, realmente creo que soy comediante y creé esta empresa con la intención de ayudar a crecer a comediantes. Entonces, si ahorita estamos pasando por una situación difícil y tú vas a estarles quitando un 20%, alguna comisión, se me hace... Una mamada. Mejor dije, denle por su lado. Cuando se reactive esto, volvemos a hablar. Ahorita es tierra de nadie. Así que... Para que le aprendan, señores empresarios que tienen ahí agencias, que tienen comediantes, el señor liquidó a todos así, les dio lo que les correspondía. Váyanse y cuando empiece otra vez esto, regresen conmigo, tienen las puertas abiertas. ¿No es así, compadre? Claro. Eso es digno de admirarse también, de aplaudirse. Y bueno, mucha gente no lo sabe... Que AS no significa Alan Saldaña, güey. No, nada. Bueno, la gente piensa porque la AS, Alan Saldaña. Pero no, significa Alan Sergio. Alan Sergio. Sí. Pero nadie te conoce como Sergio. No, lo que pasa es que Sergio es mi manager. Él fue mi manager en paz descanse. Uh-huh. Él fue el que me enseñó, me ayudó a crecer, hasta el nivel de los comediantes de renombre, vaya, porque yo venía trabajando desde la calle. Entonces me enseñó mucho. Teníamos un sueño de poner una agencia, teníamos un sueño de crecer, de ayudar a los comediantes, porque de nuevo, el fundamento de esta empresa es ayudar a que los talentos no batallen como uno batalló. Hubiera estado chingón que a mí me hubieran dicho, vete por aquí, hazle así, y me ahorraron mucho camino. Fui aprendiendo a los chingazos, a errores, a no entender las nuevas formas de cómo funcionaba esto, y creo que eso es lo que yo quería evitar, y que los talentos crecieran más rápido y así al mismo tiempo seguir ayudando a nuevos talentos, que hay mucho talento. La gente de Monterrey o de todos lados que nos ve, de verdad, vean el talento de la gente que no es conocida. Cuando van a un comediante, no desprecien el video nomás porque no es famoso. No, porque vas a encontrar talento de verdad. Y en tu agencia hay muchos muy buenos. Claro. Está Johnny Hernández, está tu hermano Alex Salas. Alex Salas, Ana los Garrapatas. Varios talentos que tienen lo suyo ahí. ¿Y nunca te has enseñado a agarrar un micrófono, güey? Sí. Pero así lo hago porque es mi estilo. Ah, ok. O sea, tienes que hablar así. Sí, claro. Okay. Porque si no, la gente no me entiende. Pero bueno, tantos talentos, compadre, tanta gente que ha salido de ahí, de la agencia de AS, que la verdad yo me considero también, compadre, yo fui a tu oficina y nos pusimos ahí a escribir, que por cierto, es momento de decirte lo que no vales madre, güey. Okay. Voy a decir por qué, puto. Porque yo fui Voy a decir, güey, si dicen, voy a decir, gente, a ver, hazte para acá porque van a saltar putazos. Para que haya un refri, dilo, gente, no, y lo voy a decir. Lo voy a decir. Round 1. Y que escuche Mai Zagar. Que escuchen. Empieza, Tito. Dilo. Yo, el señor, yo le hago una llamada al señor. Digo, Alan, ¿cómo estás, cabrón? Bien, bien, ¿qué onda? ¿Qué ocupas? Luego así al grano, porque yo lo quería saludar, ¿verdad? Entonces, me dijo, tú no me hablas para saludarme, güey. Y le digo, bueno, la mera verdad, quiero que me ayudes a escribir, porque mucha gente no sabe que nos apoyamos entre comediantes, claro, para escribir las cosas. Entonces le digo, quiero que me ayudes a escribir algo nuevo para el show. Claro que sí. Vente para acá, para la oficina. ¿Dónde está la oficina? Ya me pasó la dirección. No, mames. Más lejos que San Juan, güey. Pues su pinche madre. ¿De donde yo vivo, va? Por Soli. Pero pavimentado. Sí, pero no mira, como aquí, ojete. No como aquí. Sin coyotes y sin güeyes echándole allá afuera, güey, porque... Allá había puros perros. Ahí van mis historias. Venía en el camino, güey. Venía en el camino un pinche señor ahí. Y yo te digo, ¡Tito! Porque todos se parecen a ti. ¡Tito! ¡Tito! Y el vato con una caguama. ¡Estás echándole! 10 puntos para Alan Saldaña, 9 para Tito. Oye,
Dale. Okay. Empieza el segundo round. Ok. Entonces llego a la oficina de mi compadre Alan y me dice, pasa Tito, bienvenido. Y la chica, no, pues ya pasé y todo el pedo. Le digo, me dice, ¿qué ocupas? Le digo, no, pues que me ayudes a escribir. Me dijo, no te voy a llevar a escribir, güey. No te voy a escribir. Entonces, pues a eso vengo. Me dijo, no, te voy a ayudar, güey, y te voy a poner a leer todo como debe de ser los pasos, güey. Le dije, es que yo nomás quiero alimentar, güey, lo que es mi show. Dijo, no, no te voy a ayudar a alimentar tu show. Te voy a enseñar a que alimentes sin que me necesites. Le dije, es que lo ocupo cambiar ahorita porque tengo un show. ¡No! Y no me ayudó el hijo de su pinche madre. ¡No! Pues dijo, yo no voy a regalar mi talento. ¡Hay tiro, hay tiro! El señor... 10 puntos para Tito, 9 para Lanza Lange. La pelea está muy reñida. ¡Vamos al tercer round! ¡Vámonos! Mira, Tito. Tercer round, compadre, échale. El señor fue a mi oficina. Y don huevón, escríbeme la rutina. ¡Ah! ¡Tu pendejo! ¡Tu pendejo te va a hacer la rutina! ¡Es que tengo un show! ¡Ah! ¿Entonces me van a pagar a mí, hijo? ¡No! ¡Es para mí! ¡Ah, no! Pues te enseño a escribir tu show. Es que es mejor. ¿No has oído a Jesús? Jesús lo dijo, no yo. ¿Qué le dijo? Ayuda a enseñarles a pescar. No claro. Les des el pescado, güey. Ah. Y tú querías el pescado y empanizado, hijo, tu pinche. ¡Acaban de derribar a Tito! 10 puntos para Saldaña, 8 para Tito. ¡Vamos al cuarto round! ¡No! Y pregúntame. Dije, te veo mañana. Pregúntame si volvió. ¡Adiós! ¡Knockout! ¡Knockout! ¡Se acabó! El triunfo es para Alan Saldaña. Oiga, chingada madre. Pues bueno, tienes razón, compadre. Me enseñaste a pescar, no a darme el pescado. Entonces eso se te agradece bastante. Y créeme que me ha servido todo lo que estuvimos eso ahí en tu oficina de 2 horas. Dos horas. Y dale. Mira, y me explicaba todo y me quedó algo muy grabado que me decías, es que si ya vas en esto, regrésate a lo que dijiste al principio para que cause como que... cierta sorpresa. Una sorpresa, ajá. Un factor sorpresa de que, oh no mames, se regresa lo mismo porque ya había terminado ese tema, pero le sigues dando y te regresa lo mismo y ya de cuenta que das un madrazote, güey. Claro. Eso es gracias a Alan Saldaña. Hay una historia que cuenta Os Macías, que no me voy a meter en el problema de que de quién es la historia, no me importa. Pero yo se la escuché a Os yo Macías. Yo sé de quién es el chiste. Ya sé quién es. Bueno, la del tío Silvio. Esa historia, la gente que vaya a ver a Oz a los centros de nocturnos de comedia, esa historia es muy buena porque se la pasa hablando de su tío y luego después lo deja por la que paz. Que se llama Silvio. Y al final remata con el tío Silvio y la gente se impacta y se muere de la risa con ese show. Oye, pues no lo he visto y quisiera verlo ya cuando abran los bares porque no sé quién es Silvio, pero me gustaría ir a verlo. Compare, se te hizo viral también un video muy chingón que me cagué de risa, digo, de tantos que has tenido, pero este último de la señora chismosa, no mames. Ah, sí, güey. Y realmente, mira, fíjate, te voy a platicar algo bien curioso que me pasa en mi carrera y lo he dicho en otras entrevistas, que uno como que se preocupa mucho por uno se preocupa mucho uno se preocupa mucho por qué hacer viral. Fíjate que creo que todo el mundo lo piensa, ya hizo el Starbucks, hizo viral, tiene que hacer algo mucho mejor que el Starbucks, y cuando no pasa, pasas por una depresión así, sí, como que dices, ay cabrón, pues ya no valgo madre, ¿no? Y luego vuelves a otro monólogo y tampoco pega igual, ya no valgo madre. Pero aprendí por Sergio, que me decía, güey, esto es una portería. Tú tírale pelotazos y uno le vas a meter en gol. Y así he manejado mi carrera. De repente estoy pensando como que escribo un monólogo. Este va a ser el putazo. Este va a ser un chingo. Ya lo vi. Nada. ¿Pasa? Y luego pasa otra situación. Dije, nada. Y de repente, lo que no espero, ¡pum! Se hace mega viral. Y neta, estábamos mi hermano y yo trabajando. Mi hermano fue el que me ayudó a grabarlo. Estábamos en la oficina y de la nada le dije, vente, vamos a grabar un TikTok. Porque necesito hacer contenido, ya no quería repetir lo que hacían los demás TikTokers. Dije, hay que ofrecer algo también para media y media, porque a veces no hay tiempo de estar haciendo TikTok originales a cada rato. Dije, vamos a hacer
¿cómo? La más grande me lo hacía así, así, así. Y mi hermano, ¿pero cómo? Así, güey, tú, yo me pongo en la puerta y vamos así, pendeja. Bueno, lo grabamos y madre. ¿Salió a la primera? A la primera, güey, fue un video. O sea, ¿te consideras una vieja chismosa? Claro. Claro, soy una vieja chismosa. Para que lo hayas hecho natural. No, y puta para... también. Si yo tuviera chichis, cállate los hijos. Y ando todo el día, ¿quién quiere? ¿Y qué chinga? Ya tuviera mi rancho y el tuyo ya te lo hubiera comprado. O sea, que nomás te mataban las chichis, compadre. Sí, claro, güey. Sí, porque no, o sea, es lo mismo. He intentado venderme y no, sin no, chichis no jalo. No, ok. Entonces, la yo chichis... no sé por qué tú no le cobras a Sagar, puñeta. Pero bueno, ese chiste no es esa, lo que hiciste ahí con la vieja chismosa, y a mí la verdad es, yo creo que todos tenemos una vecina chismosa. Claro, y está claro. Con madre, fíjate, yo un día no es chiste ni mucho menos, trabajé con yo aunque no lo creas, compadre, yo trabajé en el Ministerio Público, compadre. Y entonces un buen amigo me invitó a hacer una rutina, compadre, de rondín cuando eran ministeriales. Entonces, me acompaña, sí, pues vamos, y fuimos ahí, andábamos patrullando, compadre. Y resulta que pasó un accidente y un vato mató a no sé quién y la chingada, total. Me dijo, acompáñame a buscar el carro. Es un, decirte algo, un Spirit, güey, color negro. Vete a la madre, no mames, güey, un Spirit color negro, pues en todos lados va a haber. Luego, y se paraba, ahí está un Spirit negro. ¿Y cómo vamos a ver, güey, si no tenemos placa, no tenemos nada? Me dijo, bájate y tócale el cofre. Y si está caliente, el vato va llegando. Lo mismo hacía la pinche vieja chismosa. No mames, lo mismo hacía. Es que va llegando porque le toqué el cofre. Sí, pero el mío se me calienta, el pinche carro dura como 5 horas, güey. Pero es lo que hacen las viejas chismosas. Si entonces te andaría buscando en mi ciudad el que echa humo. De huevo. Sí, que lo que le pasó al final a la señora chismosa, güey, que pues que ni les hablaba todo, chingas a tu madre. Claro, pinche vieja chismosa. No, hay chismosas de todo. En mi nueva colonia casi no, güey, porque ahí vivo ahorita. En mi nueva colonia. En la otra que vivía, sí, no, pinche vieja chismosa. ¿Dónde sí, vivías como antes? Como ya no vivo ahí. Pero no, es que sí hay de todo, vaya, de todo. Y creo que el humor es eso, es darte cuenta lo que la gente se da cuenta que hace, pero no se da cuenta que hace. No se da cuenta que lo está haciendo. Creo que es eso, esa es la comedia, se define la comedia en eso. Y cuando no hay nadie chismoso en la cuadra, ¿quién es? Los marihuanos. El de las carnes asadas, güey. Claro. El que pone la bocina sacada fía de Coppel, güey. La de lucecitas, a huevo, güey. Ya yo la tengo, güey. Sí, claro. ¿Todavía la debo? ¿Vale? Hay de todo. Venimos a sacar unas despensas a un lugar y luego de repente y le digo, oiga, ¿puedo repartir aquí al lado también? Y me dijo, no, hombre, es un puro marihuana y cabrón, nos vemos. Bien culiado, compadre. Más que la pizza la va a chingar por el bajón. Sí, se van a chingar todo el pedo, compadre. Y le digo, bueno, ahí después venimos a visitarlos otro día para platicar con ellos. Claro. Y ya se legalizó la marihuana, güey. Ya es legal, güey. Sí, ya, va. ¿Qué tiempos aquellos donde tenías que esconderte, güey? O sea. Hacerte un churrito. Sí, lo guardabas atrás de la oreja, en el pantalón. Venía la policía, porque antes de los dedos te picabas el fundillo. Cosas que vivían los marihuanos de ahora. Ya no les va a pasar ese pedo, qué coraje. ¿Ya no? No, güey, ya, ahora es legal. Ya ¿sí? Pueden fumar moto donde sea. Ahora lo ilegal es juntarnos en familia. Ya sé, güey. Está bien cabrón. Antes no quieres que te viera la familia fumar, güey. Ahora no te puedes juntar con la familia para reunirte, güey. No mames. Bueno, pues no hay pedo. No le hablo a la mitad. Nada más a mi hermano. Nada más a mi hermano. Y eso porque mamá no tenía dónde dejarlo, me lo traje. No mames. Saludos para también el buen Alex Salas, compadre, sí, que no se llama Alex Salas, ¿verdad? Se llama Alex Saldaña. Pero nada más que le puse Salas para no confundir. Porque había otro Alex Saldaña. Sí, así exactamente. Está Alex Saldaña, que es uno de los... De los veteranos. Los veteranos de la comedia, que es de Monterrey también. Y tenemos a Alex Salas. Muy bueno también, muy bueno, el veterano, muy bueno, que es A ver si un día le traemos aquí a si nos sale, si no da, nos vale madre. Hoy no doy, no, ya acabamos, güey. No voy a ser pinche. Saludos a Alan, Alex Saldaña. Alex Saldaña. Está en México, güey, está en México. Bendito Dios. Oye, pero es increíble. ¿Cómo, sí. ¿Cómo conoces? Sí.
¡Pinche culo! ¡Ese te culiaste! ¡Sí, se lo joto! Es que llegas a México, güey, el vato conoce a todo mundo, güey. Y él te puede servir como una para relaciones públicas sin ningún problema y el vato es chido. ¿Por quién llegaste tú a DF? Por Memo Bernal. ¿Memo Bernal? Es de Guadalajara. Es un imitador. Okay. Él me recomendó, cuando voy a estar en Unicornio trabajando, me pasó algo bien chingón, Tito, te voy a platicar. Estaba trabajando y estaba Zagar, Franco, La India, Mike Salazar. Una pinche caca grande, compadre. Cabrón, güey. Yo ese día no pude porque tenía evento. Yo iba empezando también, güey. Pues tú también más o menos ibas empezando. Empezando, no mames, güey. Tú tienes toda la vida, güey. Bueno, estabas con Burgos tú en ese tiempo, cuando te explotaba. ¿Quién es Burgos? Cuando te pagaba 50 pesos por show, güey. ¡Ah, lo siento! Sí. Que por cierto ya me aumentó, güey, las últimas veces ya llegué a 70. Ya. Pero dije, ¿sabes qué? Ya me voy, güey. Fue una etapa bien difícil, güey, porque Pato y yo iniciamos en este rollo, bueno, Tito, ahora Tito. Y nos dejaban esperando, güey, a veces hasta las 2, 3 de la mañana por 200 pesos, güey. Sí. Pero no era por el vato por no pagarnos, era porque las cuentas así era y tenía que pagar carpa y tenía que. No creas que por culo, va. El vato es muy. Es yo muy jamás lindo. Pensé eso, güey. Jamás pensé. Pero era porque había muchos gastos y había mucho talento, compadre. Pero bueno, decías. ¡Pichulo! ¡Sí, culo! ¿Y luego qué más, Tito? Cuéntanos. No, güey. Cuéntanos, güey. Es que no. Mira. No era por qué, güey. Es momento. ¿Y qué sentías? Pues mira, al principio sí dije, bueno, como quieran, aunque no me dé lo que yo quiero, pero me va a ayudar. Como tú lo hiciste, que me ibas a enseñar a pescar. Pero él me enseñó a pescar. Pero él sí te pescó y te hundía. Pero él me enseñó a pescar. Y ya cuando tenía el pez, me aventaba al agua. A los tiburones. ¡Órale, puto! Y salía nada más glu, 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 glu. Ayúdame, Oscar. Ayúdame, Oscar. Te voy a ayudar. Pero tienes que irte al charco que está de aquel lado. Iba y pescaba. Y cuando pescaba, que decía, aquí tengo todo, mira lo que pesqué. Me lo quitaba. Y el vato lo vendía. Ah, no se lo comía, lo vendía. Lo vendía. Y así me llevó a pescar. Yo era muy buen pescador, cabrón. Y agarraba y agarraba. Y me dijo, gracias, Tito. Y lo vendía. Gracias, Tito, lo vendía. Hasta que le dije, Oscar, es momento de yo irme a pescar a mi laguna. Y ahora que tengo pescado, Omar se come la mitad. ¡Qué la chingado! ¿Cómo es si le dices cosas, culo? ¡Dile, Alex! Vamos a dejarlo en que no me deja sin comer. Pues así como que la mitad ni madre. Vamos a dejarlo como que me convide. Me convide algo, ¿va? Pero la mitad no. Me arrima. Un maestro para que te enseñe. ¡Claro, claro! ¡Ay, güey! Eso fue lo que no, aprendí, maestro. Te quedan las mañas de Burgos, güey. Ya estoy listo. Yo a veces le voy las patas del perro Guarumo a este güey. Déjame le echo aire a este pedo que se está apagando. Ay, güey, vaya a salir en TikTok diciendo estos culeros hablando mal de Burgos. De hecho. Pero no me preocupa, se lo olvida mañana. Se da la vuelta y se lo olvida, güey, no pasa nada. Ay, se lo olvida, entonces qué chingados nos mortificamos. Una vez me iba a regañar en la casa de Oscar Burgos. Es que cuando regañaba a Burgos con nada. Sí, cuando se encarrona. Se impone, chale, güey. Chale, cabrón. Chale. Y ahí va a regañar sobre mí. Así lo hace, güey. Iba sobre mí a regañarme, güey. Y dispuesto, creo que incluso a vetarme. ¿Ah, sí? Y después de lo que le diga, me va a vetar, pero chingue su madre. No hay pedo, no están jalando los bares, güey. Dale. No, pero ahora cuando se jalaba. Entonces, están al 30, güey. Te voy al tip, güey. No, nunca lo descubriste tanto tiempo, güey. A ver. Cuando estés ahí, que te vaya a regañar, dile la palabra mágica. Allá está Carolina. Y se le olvida. Es que la Josefa es la Josefa, güey. Claro, güey, se le olvida. Por la jefa, ¿va? Por la jefa no, lo está diciendo. No, por la jefa. ¿Cómo a él si le dices cosas y Alex a la vida no, culo?
A Burgos se le olvida. Alex Aldaña es boxeador, me agarraba putazos, güey. Pinche Oscar, nos llevamos. Nos llevamos así, se llevamos chingame. No sé si contarlo, pero lo voy a contar. Cuéntalo, Tito. Chingue su madre. Ábrele otro, el muchacho. Ábrele una para que, pa que suelte la sopa. Cuando empezó a andar con su nueva esposa. Cuenta, dime el número, porque. ¿Cuál número era? Porque no, bueno, la cuarta. La pásame la chévere, Patito. Entonces, decía, no, pues vámonos a de gira y la chingada. Y bueno, A ver, vamos a ver. Para que se te suelte el hocico. Dale. Es que no sé, güey. Dilo, güey. Dale, dilo, güey. No hay pedo, güey. Ya te corrió, dilo. ¿Cuántos años? Dilo. ¿Cuántos años de comediante, Alan? Dilo, Goto. Entonces, vámonos de gira y la chingada, no, pues siempre viajábamos tres, ¿verdad? Que era el manager, que nunca ha sido manager. Pero un DJ, saludo para Pepe Garza. Pepe Garza. El manager, DJ, es también es ingeniero, vendedor, de audio. Ingeniero de audio, es todólogo, mi compadre Pepe Garza. Le mando un saludo muy especial a mi compadre. ¡Chiculo! Salud, Pepe, si me estás viendo. ¡Chiculo! ¡Ay, cabrón! ¿Andas malo, compadre? ¿Te checamos o estás bien, güey? No, está bien, nomás traigo una alergia. Me dan la alergia a los culos. Traemos pastillas de eucalipto, compadre, por si algún pedo, sí, ¿eh? Sí, no. Ey, no, decía, pues vámonos, y le chingaba, pues vámonos, nomás que pide para cuatro vuelos. Y decía, José, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Oscar? Porque decía, ¿qué pasó, Oscar? ¿Cómo que cuatro? Somos siempre sido tres. No, es que ahora me voy a llevar a Carito. Ah, dice Oscar, me voy a llevar a Carito. Chale, que me tengo que llevar a Carito. Y dice José, pero ¿por qué te lo vas a llevar? Si nomás somos ustedes, yo hago todo el pinche jale, todo el pinche pedo. Dijo, no, es que Charlie, cabrón, es que Carito. Una puta no está solo en el cuarto y otra, si la dejo en Monterrey, cabrón, me la van a robar. Se la van a ganar, compadre. Entonces no. Digo, mejor me la llevo, cabrón. Y allá donde andábamos ya conseguía condones con varilla y la chica. Porque pues que sí. Nada más lo que le digo que le pueda. ¿Por qué no los deja el sol? Se hacen duros y ya no va a estar. Como la carne seca, así es ese pedo. Se pone duro, compadre, y la dejas ahí 3-4 días. La saca el sol así en un tendedero y ahí se le queda dura. No, pues ya mi compadre Oscar, ya con los años que tiene la chingada, ya lo único que le puede meter es un susto. Oye, ya nomás, compadre. Ya, déjame. No, déjame la compadre. La vez pasada. Ya, no quiero que se te suelten los cinco más ya, güey. No, espérate, falta Mike. ¡Dale, Tito! ¡Suéltalo! Ay, cabrón, no mames. ¿De quién? Échale, ¿de quién más? No, dale. Dale, a ver. ¿De Mike? De Mike, échale, Mike, échale. Ese por cierto. No, no, también. No, ¿tú, también, ¿tú no? ¿De quién vas a hablar? De ti. No. Y de tu carnal, güey, también. Oye, este pinche programa. A ver, dámela, güey. Va a ser muy espontáneo, compadre. Va a ser muy natural porque. Mire, compadre, no andes batallando, compadre. Aquí tenemos tequila. Yo no voy a hablar de nadie, pero quiero ser popular. Tengo que. Que no vayas a hablar de mí, dice Ivonne, güey. No estamos hablando de Oscar. ¿Y es Ivonne? Ivonne. Otra corrida. Gracias a José. ahorita estamos jalando. ¿Eh? Ay, no. ¿Sí, culo, o no? Sí, güey. Bueno, Ivonne también es una de las vendedoras, ¿se puede sí, decir? Sí, claro. De vendedoras de Alan Saldaña, porque vende ahí la comedia, se encarga de... Todo, güey, todo vende. Todo, esa sí, vieja no le vale madre, vende todo, güey. Bueno, pues vendió hasta el bar de... No. ¡Turn down for what!
Lo que no puedo hacer, Carito. Vas a tener un pedo con los comediantes, güey. No hay pedo, güey. No, si te tiran, me hablas. No, wey. Mira, no hay pedo. Yo les digo que sí es cierto. Porque los comediantes. Entonces, 25 años de trayectoria. Eran 21, pero échale, está bueno para sordear. Para salirnos, compadre. Sí, para salir el tema, no. No, no, saludos para todos, compadre. Somos compas. Y no estamos haciendo nada malo, güey. Diciendo más que la verdad. No estamos. Ya cállate los cinco, ya. No estamos hablando mal de nadie. Hablar mal de nadie. Hablar mal de alguien es decir cosas que no son. Aquí el problema, estamos diciendo cosas reales. ¡Tómale, puto! ¡Qué tomé! Este güey tiene un chingo de cosas que decirnos de tantas cosas. Claro. A ver. Que se te suelte, cabrón. Espérate. Que se te suelte los cinco, dale. Que se te suelte los cinco. No, ven, güey, ven. Es que tiene problemas con el tequila este. No hay pedo. No. Se me aflojan las piernas, güey. No hay pedo. Ahorita le vamos a pagar. Tequila, güey. Sí, no, es agua, güey. Nada más que aquí. Es agua, güey. Siéntate, agua. Siéntate. Un traguito nada más, güey. No pasa nada, güey. Chingada, sí, un traguito. ¿Cómo? No, hijo de tu pinche madre. ¿Cuándo te has desconfiado de mí, cabrón? Toda mi vida desconfío de ti, güey. Pues qué bueno para saber, lujo tu pinche. Ven, güey, dale. No te hace nada, mira. Mira, mejor con medida y me lo chingo. Aquí está. Porque eres culero a veces conmigo. Ah, no seas mamón, güey. ¿Cuándo he sido culero con la gente? ¿Qué dices? Al contrario, les he ayudado, les he enseñado. Te he ayudado, güey. No, Alan Saldaña es buena onda, pero es gacho. No. No, compadre, pues cuida nada más pues su negocio, definitivamente, que así es. Que, por cierto, gracias a David que nos mandó también este tequila. Ese pinche David, si ustedes lo conocieran. Mira, compadre, no, me voy a atrever a decirlo. David vino hoy, es un invitado especial porque es fan de mi compadre Alan Saldaña. Gracias. Es fan también del programa de aquí de Ranchando con Tito. Y creo que te están poniendo el ejemplo, Juan Jalapeño, porque el señor trajo tequila, compadre. Sí. Trajo whisky. Trajo carne, trajo 2.24, me regaló la heredera Mike, esa que está ahí, no te creas. Trajo dos arpilleras de carbón, compadre. Oye, ¿y te va a coger o qué pedo? Lo mismo dije yo, ya no baje nada porque voy a bajar los calzones. Vino Zagar, vino Pilo, vino quien sea, compadre, y el mejor invitado que hemos tenido es mi compadre David. Saludos para David. Eso, David. Este es David Morrón. El otro es Juan Jalapeño. Este es David Morrón. Que por cierto, David, tiene una quinta en ahí en Juárez, Nuevo León. Pero no la renta, güey. No la vas a cagar, güey. No, si la rentas, ¿verdad, compadre? No, la rentas. Es para la raza. Para la raza nomás. Ah, bueno, se chingaron todos. Yo le iba a rentar, compadre. Ya valió madre. Oye, Alan, nos estabas diciendo, güey, cómo llegaste, ahora sí que con Al Ramones a Comedy Central, cómo ha llegado todo ese pedo. Me pasó algo bien curioso. Estaba Mike Salazar en Unicornio, estaba Franco, estaba La India, estaba Zagar, estaban todos los buenos de aquí, los grandes de Monterrey, y pues yo compartiendo el escenario con Rogelio Ramos, que compartía el escenario con estos cabrones, estos masters, y ellos eran los que pues vendían más show y la chingada, y ahí me andaba yo discutiendo. Porque me enseñó mi manager que si yo era bueno en el escenario, Sergio, que si yo me discutía, la gente iba al Unicornio a contratar comediantes. Entonces, si se subía a La India, se subía a Franco y tú llegabas y dabas también show, la gente también por cambiarle me podía contratar. Claro. Yo me subía a dar todo de mí al escenario. Entonces me iba muy bien en show. Después de Mike, Zagar, era el que más vendía show de todos los demás. Se va Mike Salazar a trabajar a México. Les da la oportunidad de trabajar ya en Sabadazo y nos quedamos a Franco, La India y yo. Se va Franco por su cuenta, güey. Ay, valió madre, güey. Nos quedamos La India, Zagar y yo. Entonces ellos eran los buenos. Cada vez que se iba uno y se quedaban los buenos, pues, estaba La India, güey. Una de las mejores comediantes de huevo. Claro. Entonces de repente se va Zagar, güey. Y La India y luego yo seguía vendiendo los más show, y entre más iban, pues más show agarraba yo. Claro. Ya no estaban esos vatos, yo como perro llenando la agenda, va. Tocando te vas para yo tener show. Ahí va. Se va La India a trabajar ya por su cuenta.
Y me llega Juan Lara y me dice, ahora tú eres el bueno, el unicornio. Subí, nomás porque se fueron por los chingones, sí, el claro, unicornio. Claro. Y luego ya después sale el Starbucks y es como que lo que refancía mi para ser de los más solicitados de unicornio. Uh-huh. Pero en ese tiempo, Juan, porque ya era su carta, su as bajo la manga, sí. Pues, me manda a Noche de Humor. En Noche de Humor le gusta mucho mi trabajo a Selena. De ahí Memo Bernal y Selena me recomiendan con la producción de Están Parados. Uh-huh. Y luego de ahí, de Están Parados, se hacen virales todos los videos. Es que era una plataforma bien grande. Para empezar, estabas con Al Ramones. Claro, que era. Pero yo te lo juro, yo tenía 500 seguidores en mis redes sociales. 500. De esos 500 iba juntando show con show. Síganme. Y ahí me seguía la raza. 30, 40, 100. Iba juntando ahí seguidores. Y luego, de repente, voy a Están Parados. Hago mi presentación. Obviamente, el programa era grabado. Salía en temporadas después. O días, meses, semanas después. Yo cada semana emocionado, como no sabía cuándo iba a salir, veía los comerciales a ver si salía yo ahí, güey. Bien emocionado. Y de repente salía, pues veía que salían tres comediantes, cada uno contando un chiste. Sí. Pasa mi la semana que me toca a mí, güey, y veo que en los tres bloques salgo yo contando chistes y no sale ningún comediante. Dije, a la madre, güey, pues se les sabe que mueve el material, algo le salió mal, que nomás grabaron el mío, güey. Dije, valiendo madre, güey, qué pedo, güey. No, veo el programa, salen los tres comediantes y sale mi presentación. Yo iba a terminar un show en ese horario y no pude verlo, lo veían a tarde los comerciales. Puta madre, tengo show y no voy a poder ver mi presentación. No, ni pedo. Pero iba acabando el show, iba llegando unos tacos a comer después del show y empieza mi teléfono. Ay, cabrón. ¿Cómo hacías? Como Omar, cuando ayer. Todavía. ¿Y no de abejas o qué? Sí, un teléfono y un chingo de seguidores en Twitter. Chingo de seguidores en Facebook. O sea, cambió la tu vida página totalmente. Se fue de tener... ¿De 500 que tenías? A 15 mil seguidores en un día, güey. A la madre, no más. Y yo, ay, pues chingón, va. No entendía lo que estaba pasando. Luego los videos del unicornio se empiezan a hacer virales. La gente los empieza a buscar. Y luego después voy a Comedy Central. Hago lo de la comida china y también se hace viral. Y otra vez mi celular como loco llegándome seguidores. Ya tenía como 35 mil. Hago el Starbucks. Se hace mega viral, también se me suben los seguidores. Luego, por esa mentalidad que teníamos antes los comediantes, decir, lo voy a poner ahí para cuando me quieran contratar, la gente diga, ah, este güey fue a Noche de Humor, fue. Yo lo subí a mis redes sociales con esa intención, nada, no con que me va a hacer viral y que no. Lo subí como con la intención de que hay tenerlo. Sí. Si los clientes me preguntan, que ahí lo vean. Ahí pueden ver mi video en el canal de YouTube, en el Facebook, para que... Que hubiera mínimo mucho usito por semana. Sí, mi trabajo. No, lo subo y se hace viral. 6 millones de seguidores de vistas en ese tiempo, y que eran más. ¿Sí? Ahorita no había casi nadie subiendo videos virales, y luego otra página lo subió, en mi canal 4 millones, lo traían por WhatsApp, y eso me cambia totalmente. Qué chingón, compadre, la verdad que haya llegado a ese nivel, y como dices tú, date cuenta que era una competencia, no una competencia, pero era una comedia que eran 6 los fuertes, sin contar a los que estábamos abajo, a lo mejor yo no estaba ni ahí. Pero ustedes que eran 6, se fue uno que creció. Claro, creciendo. Por ejemplo, Mike Salazar se fue hasta Sabadazo. Claro. Y luego la India Yurida se fue a Estados Unidos también a trabajar. Y luego, pues el putazo que ya conocemos todos de nuestro amigo Franco Escamilla, nuestro compadre, nuestro caballo, es mi padrino. No te creas. La chupaste más cabrón que este güey a Zagar, güey, sin pedo. No, lo dejó como Bambi, güey. Sí, no. Ahí está Franco, ahorita en la mesa mañana. ¡Ahorita está Franco, va! Sí, está bien. Se van todos, compadre, y luego pues dices tú, la gente dice, bueno, vamos a ver a este talento. Y madres, llegar a Netflix, güey, no mames, güey. Bueno, Netflix, te voy a decir la verdad, mi carrera se ha hecho todo por añadidura, no así como que le he perreado para ganarme lo que tengo, entonces no ha sido como que yo voy a ser más chingón. Simplemente se ha dado, trabaja duro, te cae por añadidura. Sí, claro. Entonces, Netflix fue así, yo estaba platicando con Vallarta, que era amigo mío. Oye, Carlos Vallarta. Mamada. Es más. Dale, güey. Invítalo a que venga, güey. Lo voy a invitar. ¿Tú crees que venga aquí al rancho, güey? Sí, güey, lo voy a invitar. Pero otra alfombra roja buena, güey, porque tú pisaste esa, güey, no vale madre. Pero Carlos Vallarta se merece una chingona, güey. ¿Tú cómo ves? Yo sí le digo, Tito. Claro que sí. Pero tú dile que no la pisaste porque no era para ti. Ah, no le vas a comprar una parte, era culo. Para Carlos Vallarta. Estamos esperando a Vallarta que venga y tú la pisaste antes, güey.
Ah, se queda, compadre. Ahorita se la lleva de acá, ¿cómo se llama? De colcha. De colcha. Oye, ¿qué te iba a decir? Carlos Vallarta, él fue el que... Él me recomendó con los de Netflix. O sea, él les dijo, mire, andan buscando un talento fuera de México. Oye, alguien fue, Alan Saldaña, ¿y cómo no? Hemos visto sus videos. Y yo hablo con chavos, ¿cómo no, Alan? Me encantan tus videos, estás aprobado, cuenta casi, creo que yo llegué con todo un material, un portafolio para enseñarles quién era. No, está chingón tu trabajo, chingón, ahí está, me gusta. Y me programan para el último de todos los especiales, fue el sexto mío, pero fui el primer regiomontano con un especial de comedia. Qué chingón, compa, la verdad. Digno de admirarse, mi compa, un aplauso fuerte, gracias. Por favor. Y más que todo, gracias también por permitirnos ser tu amigo, compadre, nunca has perdido el piso, compadre, nunca has despegado. Lo único que he hecho mal es hablar mal de la gente en los programas. Eso como que sí la ando cagando. No, me está hablando bien, güey. Es más, mira, ¿a quién le serví tequila, compadre? Porque quiero que me hables un poquito de Juan del Unicornio, güey. Okay. Ahorita le vas a dar. Mi compadre Alan, que me consta, porque yo trabajo en una televisora acá en Monterrey, y el señor llega saludando a la gente de limpieza, a toda la gente, no tiene ningún problema, por eso no está elevado. El señor siempre llega con una humildad muy chingona y es algo que se agradece. Sí, un aplauso fuerte, por favor. Gracias, muchas gracias. No, pues, soy raza. Yo vengo desde abajo. Yo lo andaba perdiendo en los camiones, en los semáforos. ¿Qué disfrutabas más? El aplauso fuerte, por favor, para los camiones. Hombre, chingada madre, güey. ¿Qué disfrutabas más, compadre? ¿Andar haciendo comedia en el camión o en la macroplaza? No, híjole, los dos, güey. Es que, mira, mi maestro, Nopalito Chile Show, que fue el que me enseñó, me enseñaba que cada escenario era una oportunidad de que la gente te viera. Sí. Era como la macro, me decía, mira, para que tú puedas estar en la macro y ser uno de los chingones de la macro, de los que la gente busca, tienes que aprender a retener el público. Entonces, uh-huh. Si tú desprecias un camión, desprecias un semáforo, desprecias cualquier escenario que se te ponga, dijo, la gente esa que te ve en ese momento es gente que ya perdiste. ¿Eh? Gente que no le va a gustar tu trabajo. Entonces tú tienes que subirte a un camión, a un semáforo, estar afuera de unas colchas, con ganas, con actitud, promocionando, y eso va a hacer que la gente guste tu trabajo. Y creo que me ha funcionado. El aplauso fuerte, por favor. Otros. Una vez fuimos a trabajar a Escobedo, al ático, ¿te acuerdas? Ah, sí. Había. Ah, cuando agarraron a putazos un compañero. Bueno, nos fuimos. Porque después. Mira, en el ático. En el ático, ahí voy. En Cumbres, ahí estamos, compadre. En el ático de San Nicolás, ahí va Escobedo. Nos fuimos a Escobedo y ese cuando día. Cuando los vatos no pagaban la cuenta, te metían al baño y te metían unos putazos, güey. Tengo amigos que salieron madreados de ahí, güey. Pues no, por mames. Picudos, güey. Que no pagaban. No, a mí nunca me tocó, compadre. Pero qué tal, compadre. Imagínate, yo entiendo que tienen que tener sus reglas porque es negocio. Pero qué tal si se te había perdido la cartera, güey. Sí, claro. Si a lo mejor no te hice cuenta y sin fondos. Bueno, güey, sin ¿no? preguntar. O sea, sin preguntar. O la dejé en el carro, nomás que no te dejaban salir. Putazos, güey. Otros, bueno, ahorita hablando de lo que dices tú de no despreciar ningún escenario. Fuimos a trabajar al ático y había 15 personas. ¿Cuántas había, Pato? Sí. 15 personas. 15 mil. No, hombre, qué chingazo. 15 personas, güey. Y nos subimos al escenario, pues, agüitados porque, pues, no... Llenaba más dos perros pelándose que nosotros, güey. La neta. Y ese día nos salieron como de ahí 5 shows. Sí, claro. De ese día. Bueno, ahí te va. En la macro, cuando ya quería yo a hacer una rueda yo solo y crecer, me tenía que esperar hasta el último, mi hermano, que acababan todos de trabajar y al último me dejaban con la poquita gente que ya se quedaba nomás a ver qué onda. Y me decían, échale ganas, como si fuera lleno, cabrón. Y de ahí era donde la gente me llegaba a cooperar. Me llegaron a dar hasta $100 por mi trabajo, así, sobres, cabrón. Saludos, Juan Jalapeño. ¿Desde cuándo estás aportando tú? Y esta noche te estás tardando. Ahorita le vamos a mandar saludos a toda raza que también nos está aportando, compadre, aquí para el programa. Digo, es que... Vayan al mío también para que donen, ahí también ocupo. Claro. ¿Cómo es que se llama la página tuya? Alan Saldaña. El canal. Alan Saldaña. Alan Saldaña. Ok, bueno, váyanse. Ahorita no, porque estás aquí. Sí, pero no, pueden ir y venir. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo están los programas, güey? El miércoles y todos los días hay monólogos. También te vale madre como nosotros. Sí, todos los días estamos jalando. Hacemos lunes o martes. Yo le quiero mandar un saludo antes de que... Échale. A Juan Salinas, de allá de Florida, que me depositó $20. Yo le creía... por lo de mi cumpleaños, y el vato me dijo, no sé qué, mándame la tarjeta.
Se la mandé y el vato me mandó $20. Qué chingón. Oye, compadre. Ahí estaba en Estados Unidos cuando me presenté en el Impro de allá de Estados Unidos. Un señor acabando el show se me acerca y me da $100. No, no, compadre, no, gracias. No, ya pagaste un boleto. Ya te... No, no, no. Se los quiero dar, cabrón. Casi creo que me metí unos putazos y no lo aceptaba. Haz de cuenta que está en el ático. Sí, ya. No, con eso fui a pagar el ático, lo que debía. Ay, güey, pues, saludos. El ático ya no existe, ¿verdad? Todavía. Sí, todavía, ¿verdad? Todavía queda nada más ese. No sé. Mientras piensan cuál queda, compadre, quiero mandar un saludo muy especial, compadre, para toda la gente que está haciendo posible, compadre. Aquí tenemos en el YouTube, compadre, más de 8,300 personas. Bueno, más no. 8,321 personas las tenemos en YouTube y en Facebook. Estamos con 2,000. Estamos a toda madre, compadre. A toda la gente que ha estado donando, gracias. En uno de ellos es este para Pulido. Josué, que él está desde Guadalupe, California. Ahí está mi compadre. Saludos, Pulido José. Dice ahí que donó $5, compadre. Es Josué. El USD. ¿Es Josué? Josué, lo sí. Que pasa es que se ve borrosito. Ok, bueno. Josué, gracias, Josué, por aportarnos ahí. Saludos también a Rafael de la Fuente, que nos donó $9.99. Ustedes siempre donando. USD. Ah, güey. José Lucio también nos dio. Ustedes siempre nos. Donando, sí, $5, compadre. Desde Milwaukee, Wisconsin. Mi compadre de la Fuente es de McAllen, güey. Ah, pues yo nomás escucho McAllen, me acuerdo de Aldo, güey. El huevo. El Tayes Boys Channel. Ahí, saludos, ya quedó desde San Diego. Tesla Boy. Ah, pues es que como. Tú sabes inglés, compadre. No, pero así lo. Tesla Boy. Tienes que mamonear mucho. ¿Cómo es entonces? Tesla Boy. Tesla Boy. Channel, sí. Canal. Tesla Boy Canal. Channel. Okay, Chanel, güey, Chanel, ok. Te lo voy, Chanel. De San Diego, $20. $20, compadre, muchísimas gracias. Desde San Diego, California. Antes de seguir, quiero que pongas Juan ahí un Jalapeño, redoble. Juan Jalapeño, $100. Saludos a Ani Galindo. Juan Jalapeño, te espero en mi canal, amigo. Ahí, pues. ¿Hay qué? En YouTube. Aquí está Juan Jalapeño, compadre. Dice, buenas noches, saludos de parte de Juan Jalapeño y Yanni Galindo. Es su prometida, compadre. Ay, güey. Para Tito, Alan, Omar, saludos. Qué buen hombre te conseguiste. Si nos das $100, nosotros somos unos pendejos. Oye, imagínate. No, te cuajaste, Ani. ¿Cómo se llama? Ani, te cuajaste, Ani. No, si yo fuera tú, qué chingada. Ya lo hubiera amarrado, cuál prometida, de una vez. Y saluda a toda la gente del chat. El señor muy educado. Saludos a Juan Jalapeño. Y saludcita de la buena, que tengan buen inicio de semana. Ay, pinche Juan Jalapeño. Yo ya tuve el gusto de conocerlo. Si Ani no quiere, aquí estoy yo, compadre. A lo que salga, compadre. Nada más que vive en Los Ángeles. Hombre, si yo te veo chicho, yo te veo. Juan Jalapeño, ¿qué quiere? Compadre, hemos recibido saludos desde Honduras, desde Colombia. La semana pasada me enteré de eso. Ajá. Y hay gente que nos ve desde Centroamérica también. Ah, qué chingón, para que veas, compadre, cuando quieras llegar para allá. Ahorita hablando de Juan Jalapeño, compadre, él conoció a Ani Galindo, güey, aquí en el Superchat. Sí, bueno. Se conocieron, jajajiji. Ah, neta, y güey. Se aventaron sus manitas así nada más como puro emoji de quién te quiere. Y entonces se enamoraron, compadre. Música de enamorados, compadre, por favor, güey. En serio, güey. Entonces se conocieron aquí, güey. Y bueno, la boda va a ser aquí, güey, aquí en el rancho, compadre. Aquí se van a casar. Y bueno, yo me comprometo, y así yo. Sí, ¿verdad? Sí, yo me comprometo, lo digo al aire públicamente, que vamos a traer la comedia de Alan Saldaña. Ok. Claro. Vamos a traerla aquí. Yo me comprometo con Juan Jalapeño, mi hermano, aquí. Yo voy a hacer el show ese día. Sí. Y si por alguna razón de la vida, no sé, yo no quiero sonar mal agüero, ¿no? Claro. Ani no quiere. Aquí estoy yo. Deposite los 2,300 y voy y me pongo chichi. ¿Cuánto sale la chichi? Como 20 mil pesos. 30. 30 mil. Sí, te tiene. Es que este llevó a su vieja. Es que este ya güey. Tiene, güey. Ya. Este llevó a su vieja con el doctor, la vieja le estaba ingrese. Ahí está. Es la maga. Mi vieja que. A su vieja le dicen la maga. ¿Por qué la maga? Por aquí, no. Por aquí.
30 bolas. ¿Cuántos en dólares, compadre? Como... En dólares son como 15 mil. 15 mil dólares. Deposítame, Juan Jalapeño, 15 mil dólares. No, es un chingo de lana, 15 mil, ¿no? No, sí, ¿no? 15 mil. 1500, ¿no? 1500, do, 1500, güey. 15 mil, me compro una casa. Me quito el pito, me pongo chichis, me hago nalgas y la cintura todavía. Bueno, nomás quiero decir a la raza que reprobé matemáticas, ¿verdad? Oye, si quieres, Juan Jalapeño, aquí, unos $1,500 y. Pues. A ver, güey, dinos qué traes, compadre. Ahí va para allá, nomás, Juan Jalapeño, échale un ojo, compadre. Tú decides cuánto es muy a tiempo de suspender la boda con Ani Galindo. Sí, sí está empinado, pero tiene actitud. Ahí está. No los empalmes, compadre. Ahí está, ahí sigue. Vamos a seguir viendo. Mira. Compadre, no te bajas los pinches. Un saludo para el patrocinador de las empalmes. No. Por cierto, empalmes. Gracias. ¡En palmitos, güey! ¡En palmitos! ¡Ah, qué ricos! Oye, queremos agradecerle a En Palmitos, compadre, que se unió a ser patrocinador, compadre, de aquí, del rancho, compadre, En Palmitos. Y puedes mandar un WhatsApp al 81 11 57 97 48. Tenemos empalmes, compadre, de chicharrón, compadre. Tenemos empalmes de queso. Tenemos empalmes, güey, de queso en rajas, de tocino, de chorizo, de rajas, güey. En el Facebook lo pueden encontrar ustedes como Empalmitos. Así que ya lo saben, vayan y disfruten de unos buenos empalmes, compadre, que ahorita los vamos a disfrutar aquí con la parrilla. Es más, lo voy a poner ahorita. ¡Ajá, culo! ¿No vas a echar la carne? ¡Ah! Esta me la voy a llevar, compadre. No te mereces la carne, compadre. No, compadre, la verdad, los empalmitos, compadre, es unos empalmes, güey, que están saliendo, güey, aquí, wey, en Monterrey. Chame. Te voy a decir por qué. Porque tienen una excelente calidad, un excelente servicio también ahí, los empalmitos. Enfócame, compadre. Aquí, enfócame. Ahí le va, compadre, estamos moviendo ahí todo. Para que vean cómo la grasita que tiene, compadre, la mantequita que tiene, compadre. Sí, pero tú ya sabes, mar, güey, no le estés diciendo cosas. No, a los empalmitos, güey. A los empalmitos, compadre. Si usted va a tener ahí su reunioncita y va a llevar una carnita, mire, yo le recomiendo que lleve los empalmitos, porque con esa, haz de cuenta que no van a querer ni comer la carne del sabor tan original que tienen los empalmitos. Tenemos de chicharrón, tenemos de tripita, de tocino, chorizo, de rajas. La verdad, una gran variedad de empalmes que tiene Empalmitos. Marque al 81 11 57 97 48 para que le den más información y usted haga su pedido. Es más, hasta me atrevo a decirle que se la llevamos a domicilio, obviamente con un área restringida nada más, así. Así que marque, le manden un WhatsApp y ahí arriba de 200 empalmes se los llevamos a su casa. Compadre. Carbón Beto Zapata. ¿Ese qué, compadre? Pues no sé, güey, no sabía ni que tenía carbón. Ah, sí, mi compadre. Este carbón, compadre, aunque no lo creas, güey, tú lo prendes ahorita y te dura 15 días prendido, güey. No mames. Esa madre fue desde el cumpleaños de Omar. Simón, del lunes pasado. Nada más le pusimos dos leños nada más ahí, compadre, para que aguantara el calorcito. Carbón Beto Zapata. Beto Zapata, saludos a mi Para que vayas a mi programa. Ah, bueno, pues es momento. Saludos a mi compadre Beto también, ahí lo mando salud. Carbón Beto Zapata. Pido de domicilio y no vaya Zapata. Eso es chingón. Lo pide ahí con mi compadre Chalillo. Claro. Chalillo es compa. De también, Beto, no es mío. También es compa tenemos de Beto. Aquí aguas intocable. Ah, güey, estamos pura raza. Ahí está bien, compadre. ¿Qué más tiene ahí, compadre? Por cierto, puro chile, el chile norte, es de los Tigres del Norte. Para explicarle a la raza el procedimiento para hacer un empalme, porque mucha raza se desespera. Compadre. Contrate a Tito el ranchero. Ah, esa está con madre. Esta muy buena. ¿Quién te lo había estado compartiendo? Compadre, ese me lo regaló don Armando, compadre, el del tequila. Me lo regaló cuando fui al programa de Zagar. Me regaló don Armando el. Son los el que avientan. ¿Qué? Sí. Así los avientan al piso. Ándale, esos son, güey. Sí. Ah, sí. Pero ese no habrá pendejo porque aquí se chinga el piso. Aquí se va a checar el piso, güey. Es que están tan bien culeros en su programa. Ese es. ¡Ah! ¿Qué pasa? No,
No, dale, compadre, no le pasa nada. No, no, ¿cómo crees que van a andar haciendo? Esto no te va a ocurrir tirarlo, güey. No, no mames. No, y no sabes lo que trae adentro, güey. ¿Qué trae? Aviéntala para que veas. Mira, te dije que sí se iba a quebrar, puñetas. Tú tienes billetes para echar otro pinche piso, güey. Mira, güey, para que veas, güey. Y esto ya no es comercial, güey. Esto nada más es de compas, güey. Voy a decir, güey, ¿qué es lo que tiene? ¿Algo le pasó? ¡Ah! No seas mamón, güey. A ti que no te han invitado al programa de Sagar, ¿quieres probar el tequila de Don Armando? Yo ya fui, pero no me dio ni madres, güey, no mames. Bueno, si quieres sentirte como el programa de Sagar, ¿quieres probar tequila de Don Armando? No, ya que te inviten. Ya ves lo que le pasó, güey. ¿Ya ves lo que le pasó al burro? No, y a ti. Y a mí, güey, ya sé, güey. Pero bueno, ahí está, compadre. Siéntese, compadre, porque tenemos mucho que platicar, compadre. Échale, güey. Tenemos que anécdotas, compadre, de chistes que también tú cuentas. Bueno, tú no eres muy contador de chistes. Pero me sé un chingo, güey. ¿A poco? Tengo como 4 gigas de chistes yo. A ver. Tengo 4 gigas, compadre. 4 gigas de chistes, compadre. Mira, ahí te va. Está una señora, una María, acusada de haber matado a su marido. Ajá. Dice el juez, María, ¿por qué mataste a tu marido? Ay, señor, es que como que lo maté. ¿Y cómo que no lo maté? Cabrón, explícame eso. Si es que yo estaba lavando mi ropita en la casa. Y de repente llegó mi marido y me aventó agua en la cara. Me hace como que te llovizna. Pues te agarró agua también, o como que te llovizna así también, güey. Y por eso lo mató, dijo, ¡no! Lo que pasa es que después llegó con jabón en polvo. Y me hace como que te nieva. Pues te agarro jabón en polvo, como que te nieva a ti también, güey. Y por eso lo mató, dijo, ¡no! Es que después llegó con piedra. ¿Es María o es el longe moco, güey? Es María, güey, María. Nomás que es un estilo... ¡No! ¡No! ¿Es el monje loco o es el güey de la pared? Y lo hace, y por eso lo mató y dijo, ¡no! Deja cambio el grito porque está mamón. Sí, sí, se mamó. Ahorita que vente el estudio lo vamos a criticar, güey. Sí, ¡ni! Había trabajado en el otro lado, ¡ni! Por eso lo mató y dijo, ¡ni! Dijo, es que después llegó con piedras. Me hace como que te graniza. Pues te agarro piedras también, como que te graniza también, güey. Y por eso lo mató. Dijo, ¡no! ¡Ni! ¡Na! ¿A cómo se ¿qué hay? Es que después llegó con el chicote. Y me hace como que te relampaguea. Y me relampagueaba cada rato, puro relampagazo me traía. Que agarro un machete como que te parte un rayo, hijo de tu pinche madre. De las Marías me acordé de un chiste que le dice, me voy a parar, compadre, me voy a parar, señor productor. Para que sepa, porque tenemos que cambiar la toma, güey, porque la de arriba se chingó, güey. Entonces, ahí se para y dice, uy, María, no traes ganas de hacer el amor. Dice, uy, Jacinto, claro que tengo ganas de hacer el amor. Dice, bueno, pues ponte en 20 uñas. Ahí se pone en pinche 20 uñas, compadre. Y que se levantan las enaguas. Dice, uy, así, Jacinto, para que sepas dónde está la buena Josefa. Y empieza el pinche Jacinto empieza a hacerle y dale, y dale. Y la María nomás lo hacía así. Y le decía a Jacinto, ¿sí te gusta, María? Sí, me encanta, Jacinto. ¿Y por qué mueves tanto la cabeza, María? Es que me la metiste con toy trenza. Llego, me acordé de uno, perdón, Omar, perdón. No, llega una María y dice, oye, José, ¿cómo sabes tú cuando la perra quiere acá? Pues es fácil, María. El olor, María. Claro. Oye, José. ¿Y cómo sabes cuando la gata quiere acá? Pues el olor, María. El olor. Oye, José, ¿cómo sabe el toro cuando la vaca quiere acá? Pues el olor, María. El olor. Y bueno, ¿qué? ¿Tú no hueles? ¿Estás pendejo? ¿Traes gripa o qué chingada? Hay que aplicarla a esa, compadre. Hay que aplicarla. El olor.
Si algo caracteriza a Mario es por un chingo de chistes que tiene, güey. Échale, güey. Nada más que él se sabe, no creas que nada más de lo que dices tú, no. Él tiene un chingaralal de chistes, güey. Él te puede cambiar. Si estamos hablando de refres, te lo cambia por carros. Y luego estamos hablando de carros, te lo cambia por indios. Y el vato es así, güey. Tiene una pinche habilidad, güey. O sea, tú quieres cambiar a ya de indios, ya no. No, lo que tú quieras, compadre. Bueno, vamos a contarte uno. A ver. De indios. Estaba, no, hombre, estaba un vato bien, güey, bonzoto en su casa. Acostado. Que tenía una mamá que era india. Pues, sí. Su mamá era india y él lo dejó al vato huevón. Estaba acostado y llega la mujer muy guapetona, bien vestidita, ajá, y le empieza a cantar. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Dicho vato así. Puta madre, la morra se va. Se quita la blusa, se queda en puro... Con las chiches al aire. Las chiches al aire. Y va. Oye... Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. El vato dormido. No. Y la morra, no jala este vato. Y se quita todo. Y va la morra y se le sienta en la cara al vato. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y el vato empieza, la, 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 la. Le estaba con la Josefa. Ah, güey. Bueno, sí. Bueno. Oye, ahorita con la pantufla. Ahorita me estaba acordando de un chiste también que era una pareja que, pues, al vato no se le paraguas, güey. Bueno, ahorita que termine de mandar mensajes, hombre. Estoy compartiendo mi página, se me ha olvidado, güey. Avísame, güey. Oye, un saludo a toda la raza que me está escribiendo el WhatsApp. Saludo para todos. Para todos. Que son muchos. Saludos para todos. Entonces, ya, está, madre, era una pareja que el vato, güey, pues no se le acá, güey. No jalaba la chingadera. Y entonces, se fue. ¿Quién? No, no. No seas mamá. ¡Chale, cabrón! Él tiene el vato. ¡Chale, él tiene como 62 y ella tiene como 28. Oye, entonces, pues, se topa una amiga. Dice, oye, amigas, ¿cómo te fue con tu marido? O sea, sé de la impotencia cuando estuvimos platicando que el vato no se le para la chingadera. ¿Cómo te fue? Me dijo, ay, manita, pues fíjate que ya fui con el doctor y pues me dijo que, pues que le echara una pastillita de esas de Viagra en la sopa, pero sin que él se dé cuenta. Entonces, le echas ahí la pastilla. Comadre, no me vas a creer. Le eché la pastilla en la sopa que pidió de fideo. Y empezó a comérsela así bien sabrosa y yo nomás me le quedaba viendo así como que ya chingué. Yo ahí estaba. No, hombre, que de repente se para mi esposo. ¿Y qué pasó, amiguis? Pues que se para y que me levanta a mí de la silla. Me empieza a quitar la blusa. Oye, yo tengo una minifaldita bien bonita y que me levanta la minifalda, me sube a la mesa y me baja el calzón y me empieza a dar unos pinches besucones acá, comadre. Y que me le empieza, bueno, pues se... Terminó 3 veces sin sacate, comadre. Dice, ay, manita, qué emoción, qué maravilla. Dijo, no, hombre, qué vergüenza. Dijo, ¿por qué vergüenza? Dice, porque todos nos quedaban viendo en el restaurante que me estaba cogiendo. Estaba una comadre platicando con su mejor amiga. Dice, comadre, te tengo un tip. Para que aquel vato, cuando ya sientas que pierde poder, encienda motores. Y prenda la flama, la pasión al rojo vivo. Y tengo una pinche desconocida, una pinche enderezada de columna. Te mueva los intestinos, te deja inválida, cabrón. ¡Qué madre! Dijo, pues pásalo porque este vato ya no le echa ganas. Pues mira, cuando esté la noche en el acto, que esté el vato trepado, sin que se dé cuenta, calibre este dedo, mira. Y sin piedad, en la marcha. Y vas a ver cómo el vato prende motor y te da una pinche desconocida. No, hombre, bueno, viste, hasta le aventó el pujo. Te da una pinche desconocida y te va a tumbar la mollera. No, te va a agarrar, te haga los pelos como el ojo, como muñeca descompuesta. Dijo, ay, pues lo voy a hacer. En la noche estaba la señora con baby doll, así era. Bueno, y era niño doll porque ya estaba gordita. Bueno, puberto doll también acá. Está la señora y llega el marido. Ya llegué, amor. Pues órale, mira tu premio. Te toca. ¿Qué? ¿Me toca qué? Todo esto, para que te lo acabes. Ay, hoy le vamos a dar. Hoy le vamos a dar.
vamos a darle volada, no, para dormir temprano, favor, vamos a volar. Y estaba en el acto el vato, sin ganas, güey. ¿Sí? Nada, muy cabrón, y sí, la vieja nomás era. Y de la nada nomás era. Calibra de. Y en la marcha. Y el vato prendió motor y se desmayó. Le habló, comadre, comadre. Hice lo que me dijiste. Le piqué la marcha y se desmayó. Dijo, pendeja, lo gaste. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pícale tres veces, ponle un neutral a ver si prende. No jala. Ahí voy pa' pucharlo, pendeja. Oye, este está bien chingo de chistes, güey. Le digo que siempre lo embarro para todos lados. Este, hay un chiste corto que es muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho. Necesito contarlo largo porque voy a ver si hay leña allá afuera, güey. No, que estoy con Adán Salaya, compadre. Con, usted váyase con confianza. Sí. Mi compadre y yo nos encargamos de este pedo. Yo aquí me dejo todo el pedo. Sí, sí, claro. Sí, compadre, para irme yo a una casa, güey. Dale. Tengo evento, güey. Dale, carnal. Tú dale, compadre. Sí, tengo evento, yo me despido, señoras y señores. Los voy a dejar en buenas manos. No. Vas a regresar. ¿Cuál pinche te vas a ir? Yo tengo evento, güey. No. Dale, además, güey, mira, dale. Nomás le voy a dar una vuelta a los empalmes. Además, no le voy a dar vuelta a los empalmes. Te voy a decir por qué, compadre. Porque estos empalmes tienes que dejarlos, compadre, a que se tueste por abajo, güey. Ya una vez que estén tostaditos los por abajo, ahí, compadre, para platicar a gusto. Le das vuelta porque, bueno, todo, como todo mundo sabemos, compadre, que si a los empalmes le das vuelta, güey, antes de que estén tostaditos, se van a deshacer. Entonces hay que esperar a que se tuesten, compadre. Y luego, mira, dos vueltas, compadre, y están listos los empalmes. Déjame por leña, compadre. Nos encargamos de todo. Voy a pasar por la alfombra roja que tuviste, tuve el honor de pisar. Claro. Cuéntame otros chistes tú de los que traes tú, que es tú que traes 2 gigas de chistes. A ver si es cierto. 4 gigas, dijiste. En palmitos. En palmitos, si se les ofrece, tengo un programa yo los miércoles. Ay, para promocionarlos, va. Beto, yo te muevo el pinche carbón ahorita. Lo vendemos porque lo vendemos, carnal, ¿eh? Compadre, tú me eres muy simpático, pero en este momento siento que quieres piratearnos, güey. No, ¿cómo crees, güey? Ah, ¿tú no eres invitado? Ah, no se crean, ya estamos llenos. No, como quiera, vayan al programa. ¿Cuál es tu página, compadre? Alan Saldaña, ahí está en la página oficial. Alan Saldaña, ahí pueden ver toda la comedia, todo lo que hacemos, el programa y para que también se les acuerden un rato todas las pendejadas que hacemos. TikTok, ¿cuál es tu TikTok, compadre? Alan Saldaña. Igual Alan Saldaña, no se la compliquen. No, Twitter en Instagram también como Alan Saldaña, en Twitter como Alan Saldaña, en la página Alan Saldaña, en Spotify Alan Saldaña. ¿Spotify? También. Ah, chinga. Tengo comedia en todos lados. De veras, güey. También en Spotify, ahí puedes descargar los audios, Alan Saldaña. Y en Tinder estoy como 25 centímetros. Ahí están las redes, me pueden seguir. Como... Oye, Alan, mucha gente, o sea, tú, me imagino que lo sabes, pero tú llegas a muchas edades de la gente. Mis hijos que son... Mi hija tiene 14 años y mi hijo tiene 16. Les gusta mucho tu comedia. Ah, muchas gracias. Es bien difícil que un comediante que hace obviamente comedia para adultos le guste a los muchachillos. Y es un caso muy especial. Me siento bendecido porque mucha gente, como tú dices, me sigue, chavillos, gente grande, gente de la tercera edad, han ido a mi show y es todo un honor que esa gente disfrute de que les pueda robar una sonrisa, que entre en su gusto allá, que es muy variado lo que tú dices, está... me siento muy bendecido, mi hermano, de verdad, por poder hacer comedia para mucha gente y que público variado lo disfrute. Estoy agradecido con la vida y con Dios. Oye, ¿a ti te vale madre trabajar para una, para dos, para 15, para 1,000,000, para 700,000 personas, güey? ¿Haces el mismo show, compadre? Claro. Con el mismo entusiasmo y todo. Supongamos que ahorita estamos nada más dos en el show, güey. ¿Qué nos contarías? Si te puedo hacer una petición. Para ponernos así, compadre, y disfrutar de la buena comedia de Alan Saldaña, para que vean que le arrastra la porronga, haya uno, haya dos, haya 15, haya 1,000. A mí me gustaría escuchar un chingo el chiste del Starbucks, que la verdad es un hitazo. Me gusta mucho, compadre, lo podrías contar. No, güey, tiene evento, güey. Güey, es que me gusta, ¿qué tiene, compadre, de malo? Haz de cuenta que estamos aquí, compadre, o en la Macroplaza, compadre. Bueno, para la gente que no conoce la Macroplaza, es como es una macroplaza. Es como una macroplaza. Como una plaza grande.
Pero con por un eso, palo del comercio. Por eso le pusimos macro, por grande, sí, que viene de latín macro. Oye, neta, güey, o sea, ¿tú sabes la historia de ahí? No. ¿Cuántos años estuviste en la Macroplaza, compadre? No, yo ahí cuando ya estaba hecha. Esa plaza se construyó en el sexenio de Martínez Domínguez, allá en aquellos años. Y se hizo la Macroplaza. ¿No era Josefa Ortiz de Domínguez? No. Josefa es otra. Josefa. Es una que era de la Independencia de México. No. Martínez Domínguez era nuestro gobernador hace, no sé, 30 años más o menos. Y él fue el que mandó construir la Macroplaza. Bueno, yo no quería decir, pero fue Juan Jalapeño. No, no te creo. Y a $100 que estuvo mandando en ese tiempo. Empezó a depositar, compadre, desde 1935, compadre. Y se lo depositaba Martínez. No, un poquito de sí, no, de cultura, compadre, las cosas que no sabemos. También mucha gente nos dice los codos de Monterrey. Y no es cierto. No. ¿Tú sabes por qué los codos? No. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes, Pato? Pues si lo sabes tú, cuéntalo. No. Por fundidora. Ándale. Que hacían los codos de... ¿De fierro? De fierro y compraban los codos de aquí de Monterrey. Entonces, por eso, manden a traer los codos de Monterrey. Y luego la gente le dio, como los chilangos culeros le dan el doble sentido a todo, se quedó como... Como los codos, que ahora se denomina como si fuéramos, que no pagamos las cosas. No, pero aquí la gente lo que más gasta. De hecho, los chilangos inventaron una mamada. Qué chingados. Las mamás ya están inventadas. No. Desde Adán y Eva. Eva se los daba a Adán y así en pedo. No, los chilangos inventaron, güey, que el Cerro de la Silla era una montaña normal, pero ya estaba lo de los codos. Dicen que un regiomontano se le cayó una moneda, y como somos vincos, el vato le empezó a buscar hasta que hizo la forma del Cerro de la Silla, güey. Es lo que dice la raza, compañero, no les creas mucho, güey. Pero bueno, a los que sí le tenemos que creer es a la gente que nos sigue mandando saludos, compadre. Ahí, tienen muchos seguidores, compadre, tienen muchos fans, tienen mucha gente que te quiere. Gracias. La verdad, toda esta gente es por tu presencia. Gracias. Y también por el contenido que hacemos aquí en el rancho, que la gente se divierte. Entonces quiero mandar un saludo muy especial para Alejandro HR, no sé qué sea. Chicago. Recursos Humanos. Al revés, nada más que Doctor como ya, House. Doctor House. Como es de Chicago, primero es recursos y luego humanos. Ya es al revés, es humanos y luego recursos. Pero bueno, Alejandro HR, muchas gracias, compadre, por haber donado ahí los $20. Desde Chicago, Illinois, compadre. ¿Has estado en Chicago, Illinois? Sí, tengo la oportunidad de estar en Chicago. La ciudad de los cuatro vientos. No, mi hermano, no tenía la oportunidad de estar en Chicago. No mames. Pronto, para que sepas, Alejandro. Tuvimos un problema y con un güey que nos robó dinero y no pudimos ir para allá. No mames. ¿Cuánto ocupas para decirle a Juan Jalapeño? A Jones Mesías. Mesías, HS. ¿Qué es HS, no? Así viene. Doctor Hospital. Doctor Hospital. Ok, bueno, a Jones. John Mesías. Es que, güey, ¿por qué no se pone Juan o la chingada, güey? Está muy complicado el pedo, no, es que sí es Juan. Pero como está ahí en Estados Unidos, dice que es John. Es Messians. Pues Messians, ok, bueno. El vato es papá. Sí, como table, Messians. ¿Por qué papá? Papá John. Ahí aportó 9.99. ¿Cómo sacas los pinches $10? Tú dime cómo lo sacas. Ah, no, si me depositan eso aquí en Vancomer, no puedo por el centavo, güey, me atora la cuenta. Te complica la pinche vida, güey. Mande los 10, que de una vez. ¿Qué creen que somos promoción o qué chinga? A mi compadre Juan el Toro, desde Boston, compadre. Imagínate también. Qué cagante. ¿Cuánto cobras el show? No, $10. 9.99, sí, compadre. Para vender más barato que Tito. Es que no tengo cambio, güey. No mames, güey. También a bueno, ya dije a Juan el Toro, desde Boston, también que aportó 9.99. Muchísimas gracias. Para E. Martínez, 5710, de Lowbook, Texas. Y a la familia Martínez Lobo, Vázquez. Texas y Escobedo. Ah, cabrón. Bueno, es por que... ahí está, por el puente. Es que mucha gente, güey, que vive aquí en Monterrey, güey, o en Guadalupe, o sea, me refiero a Monterrey, a la ciudad de Monterrey, pero vive en varios municipios, o sea, puede vivir en Guadalupe, en Escobedo. En este caso, viven allá en Escobedo. Lobo, Texas, ahí y en se Escobedo. Fueron, exactamente. Ahí en Escobedo, ya. Se fueron de allá a Lubbock, Texas. Saludos a Lubbock, Texas, a Escobedo de Lubbock, Texas, allá. Gracias a la familia Martínez Vázquez.
por haber donado esos 24.99. ¿Cómo saco los 25, güey? ¿Cómo saco los 25, güey? No, pues espera que alguien te done un centavo, no falta el culo ahí, tío. Teníamos una persona que nos donaba 50 pesos, ¿no? Sí, ya no, güey, ya lo conocimos, ya le dijimos que no valía madre, que por qué no donaba 50 pesos. Tuvimos el gusto de conocerlo, compadre. De Reynosa. Sí, 50 pesos, sí. Simón. Compadre, bueno, espero que te la hayas pasado a toda madre aquí. No te estoy corriendo, compadre, simplemente te estoy diciendo que... No, puto, la carne. No te hagas pendejo, trajeron carne, saca la carne. No vine hasta acá de aquí, güey, no mames. Compadre. ¿A poco cuando vas al programa no te doy papitas? Así nos despedimos, pues. Chingo de papitas ahí. Espérate. Hasta hamburguesas te llevo con tu pero pinche. Pero son, dice papitas, son marca Bodega Aurrera, güey, no seas mamón. ¿Qué, güey? Pende, ¿qué te pasa? Por cierto. Hay niveles, bocados. Por cierto. Nomás invitado, mamón. ¿A dónde? Pues se perdió a Dino de Roy, pero el vato ni para eso. Me buscar de Cocondoctor. Para que vaya. Estás invitado de Cocondoctor. Porque nadie te quiso, mamón. Sí, por eso. Puto no quiso, este puto por no eso quiso. Me invitas, güey. Pásame una chela para no mortificarnos, güey. Ya como quiera, ¿quieres ir? Cáile, Carlos. Ahí estamos todos los miércoles. Oye, supimos ahí que tuviste también a una amiga tuya ahí en tu programa. Luna Bella, compadre. Qué desmadre, güey. Me bajó el alcance la página, mi comadre. Manches. No, gracias a Dios no fue conmigo con la gente. La gente ¿te bajó el alcance por qué? Pero tuvimos 7,000 personas viéndonos ese día, güey. Bueno, cachondo. Sí, güey, no mames, me llegaban mensajes de quiero contigo y cosas así, güey. Un vato sí le iba a decir que sí porque dijo, te voy camioneta y casa, y ya le iba a decir que sí. Juan se llamaba Juan. Juan Jalapé. No, 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 güey. Luna Bella que se hizo viral con un video que se encueró, bueno, se desnudó en el metro. Sí, pero dice que lo hizo desmadrosa, güey. También me platicó la historia. Tuvimos un alcance impresionante de 7,000 personas, pero al día siguiente Facebook y las reglas de Facebook me tumbaron el alcance bien cabrón de mi página. ¿Dónde lo he ido, cabrón? No, mames. Andaba recuperando bien cabrón yo. Los últimos 15 días lo hemos escuchado mucho eso. Oye, una rutina, quiero que nos cuentes una rutina, la que tú quieras. ¿Cómo chingados que no? La que tú quieras que tú digas, ¿sabes qué? Esta, yo me siento muy a gusto con esta rutina. Tengo una queja contra las mujeres. Las mujeres se quejan que los hombres somos nacos, cochinos, asquerosos, que porque nos echamos pedos. Ah, sí. Y sí es cierto. El hombre es descarado. El hombre jala mal dedo, pedo. La mujer no. La mujer es más discreta. Los guarda para la noche, para matarnos. A mí me pasó con mi esposa, tapados con un cobertor San Marcos, tiempo de frío, se aventó uno potente. De esos que no huelen, saben. Oye, ¿qué haces tú? ¿Se la aventó en cualquier momento? No, esperó que yo bostezara la mamona. Donde yo le hice, ¡oh! Aquí ya nomás agarro vuelo. Y el humo, viva México. Oye, del madrazo cuarteó la pared. El cobertor tenía un tiro, el tiro no me dijo. Cristo se esclavó en la cama y dijo, no hombre, se la bañaron. El reloj de cucú eran las dos, hijo, ni madre, yo salgo hasta mañana. El cuadro de la última cena a defenderse, compadre. Órale, Pedro, échale chingazos. Judas agarró sus monedas y fue a comprar aromatizantes. Y ella bien tranquila, ¿cómo es de ella? No le cale nomás. Y yo, ¿qué? Yo nomás veía al Cristo que iba con la cruz por la ventana así, ¿no? Decía, vámonos. Y yo, sálvate tú, Nazareno. Tú ya sufriste mucho. Pero se quejan las mujeres, se quejan. Y las mujeres son muy celosas. Yo soy celoso. Soy un hombre celoso, atento a mi mujer. Yo cuando ando caminando con ella por las calles de la ciudad, yo la traigo de la mano porque no es mi novia, de la cintura. Al lado mío, como se le cuelga. Huevo, compadre. Aquí al lado. 5 años con ella. Ya no tiene cintura, la traigo el cuello. Pero aquí traigo a mi vieja al lado. Siento la mirada de otro hombre sobre su cuerpo. Mi instinto celoso. ¿Qué, compadre? ¿Se te perdió algo en las nalgas de mi vieja o qué? Y le agarro las pompis para marcar territorio. Yo quisiera que mi vieja fuera celosa así conmigo. Que si una muchacha se me queda viendo en la calle, ¿qué chingado le ves a mi vato? Yo, ¡ah! ¡Empínala! ¡Ah! No, mi vieja es celosa, enfermiza. Es de las que cuando hablo por teléfono, para deja ver con quién chingado estoy hablando. Hace poquito embarcaron los de Telcel. Oiga, ¿no quiere cambiar de compañía? Digo, sí, nomás quitando con ella, dame chance. ¿Y qué plan tiene? Digo, nomás que afloje ya. Dijo, ¿y es de prepago? Digo, gratis. Ahí es cuando mi vieja me arrebató el teléfono con la habilidad que Dios le dio a la mujer para arrebatar el teléfono. ¡Zum! ¡Chinga!
Lo bajé cargando en la casa. Y las mujeres de ahora son bien inteligentes, saben desbloquear tu teléfono, ya, lo pone a contraluz, se ve la grasa y ahí está la contraseña de patrón. Ah, ¿no sabían? Los empiné. ¡Cállate, güey! Chingo mi madre, entonces yo. Chingo mi madre, si en la noche una vieja no va a estar así. Porque así me torcieron a mi amiga que tenía guardado el celular con el nombre de Uno Noticias. Me llegó Uno mensaje, Noticias. Me llegó un mensaje, Uno Noticias, te amo. Y mi vieja, ¿qué es eso? Y yo, Telcel me ama, porque pago tiempo. Yo agradezco la vida que tengo una mujer que ya salió en los nuevos celulares de huella digital. Y te están con madre porque tienes que poner tu huella sí. para poder bloquear el teléfono. Sí, entonces, sí. Nadie en el mundo, nadie en el mundo, escúchelo bien, nadie en el mundo tiene tus mismas huellas. Nadie más puede bloquear tu teléfono. Pues no, mi vieja enferma, celosa, posesiva. Yo dormido con los dos así. No pudo, güey. Con los dos del pie lo intentó la enferma. No pudo, me levanté y dije, ¿qué hubo, cabrona? ¿Desconfías de mí? ¿Te lo bloqueo? Te faltó el pulgar, cabrón. Así, compadre. Así. Buena técnica, compadre. Mira, bueno, no, y tengo un tip. Cuando una mujer te pregunte por el, ¿no te ha pasado que las mujeres siempre, ¿quién es esta cabrona? ¿Quién es Carla? La deja, son cabronas y te hacen un pedo. ¿Quién es Carla? ¿Quién es esa pinche zorra? Que está más pisada que la banqueta. ¿Quién es esa pinche huila, esa trepadora? ¿Quién es esa pinche rompehogares? Esa pinche vieja que está más pisada que la banqueta. ¿Quién es esa pinche huila que está más pisada que el sombrero de Ramón? ¿Quién es esa pinche zorra? ¿Quién es esa pinche vieja que tiene más metidas que el sol? ¿Quién es esa pinche huila? ¿Quién es esa pinche zorra que está más tocada que las mañanitas? ¿Quién es esa pinche vieja que con nada de la pela se pica la nariz para estarse picando algo? ¿Quién es esa pinche huila? ¿Quién es esa pinche zorra? ¿Esa pinche vieja que sacó un ojo para tener otro agujero? ¿Quién es esa pinche zorra? ¿Quién es? Y te preguntas, ¿quién es Marta? Pues Marta, pues ¿quién es Marta? Pues Marta, amor, pues ¿quién es Marta? Pues Marta, pues ¿quién es Marta? Pues Marta, mi amor, pues ¿quién chingados es Marta? Pues es mi tía Marta. Tu tía, la que se murió, ándale. Por eso le mando mensajes que la extraño, que la quiero volver a ver. Dijo, y Lupita, la de la basílica. Dijo, y Carmen, pues la que me regaló la cadenita. La que se perdió. Dijo, y Juana, la cubana. Dijo, y Rubí, la del 15 años. Cuando me dijo, Irma, y ahí viene el tip, cabrón, anoten este pinche pedo, caballeros presentes. Cuando una vieja te pregunte por el nombre de otra mujer y no sepas qué contestar, contesta esta frase que te va a salvar en ese momento. Y ya ganaste 10 segundos de ventaja. Automáticamente el cerebro, la mujer, va a detectar que tú estás pendejo y te va a repetir la misma pregunta. ¿Quién es Irma? A lo que tú, aprovechándote totalmente de tu pendejez, vas a contestar con lo mismo que ella te preguntó. ¿Quién es Irma? Y ya ganaste otros 10 segundos de ventaja. Okay. Chécatelo como lo hacen profesional. Me dijo, mija, ¿quién es Irma? Yo, ¿Irma? ¿Quién es Irma? ¿Quién es Irma? Sí, Irma. ¿Con I? Sí, con I. ¿Minúscula o mayúscula? Y mi vieja, con la elegancia que la caracteriza, con I de chinga tu madre. Ah, con esa I. Dije, Irma, Irma. Pues eres tú, dijo, nomás te estoy calando, culero. No mames. Alan Saldaña, muchísimas gracias, compadre. De verdad, gracias por la invitación. Gracias. Vamos a estar un ratito más aquí haciendo la carne. ¿Cómo ves si le ponemos la carne entonces o qué? Échale, güey. Sí. Por eso la trajeron. No, porque le podemos seguir transmitiendo, pero dale, haciendo la carne. Vale, madre. Ya, chingue su madre. Pues seguro, ya. Culo. Yo no me voy a estar en la noche de pendejo aquí, güey. Aquí me voy a quedar. ¿Nos vas a seguir entonces? Dale, güey. Prende el pinche carbón. Bueno, pues vamos entonces. Vamos a prender la carne, compadre. Haz de cuenta que estamos festejando otra vez el cumpleaños de Omar, güey. Échale, güey, échale. Oye, qué chulada de veras, compadre, qué gente tan sencilla, güey. Otros se hubieran ido, compadre, la mera verdad, güey. Yo nomás desinféctate, aquí me quedo todo el rato. Ándale, ándale, cabrón, exactamente. ¿Qué es eso, güey? Sí es para eso, güey. Huele con madre. Échale carne, güey. Ahorita vamos a echarle carbón, vamos a echarle carne. ¡Flecha! ¡Nah, mames, güey! ¡No! ¡Flecha! ¡Ah, no mames, güey! ¡No! ¡Véntame la madre! ¡Dame la tortilla! ¡Me la como yo! ¡Dame la tortilla! Pero echa humo, güey. Aguja norteña. Ah, aquí no andamos con chingaderas, compadre. Primero es con mi compadre David, compadre. Nunca hemos hecho carne en vivo, compadre. Échale, es la primera vez que lo vamos pues a hacer. No, pues pinche desmadre. A ver. Háblale a la raza, vamos a empezar a marcarle mi programa. Siempre cago el palo. Vamos a pasarme para marcar. Eso es lo que mucha raza ha dicho, güey.
¿Qué lo que haces tú ahí, compadre? Desmarco para que se levanten. Sí. A mí me marcaste la vez pasada, pero no te pude contestar. No contestaste cuando te saludó. Yo la verdad no sabía, compadre, no sabía que lo que ocupabas, pero yo ya estaba dormido. Me marcaste que a la 1 de la mañana. 1 de la mañana, audio en pedo y el brinco, güey. No, qué desmadre, güey. Me fui en pendejo a mi casa, de por sí. ¿De quién consideras tú? Ay, güey. Ahorita que estoy haciendo así, tú fuiste payaso, ¿verdad? Sí, carnal. ¿Y sabes hacer globo flex y todo ese pedo? Sí. ¿Y sabes inflar un globo, güey? Sí, güey. ¿De eso de salchicha? Sí. Nah. Chámelo. ¿Qué color quieres? Ah, se los quitaste al pelín, va, culero. Yo no sé qué pedo, güey. ¿Tú no sabes inflar, sí, neta? Sí, neta. A ver si me acuerdo, güey. Porque hay mucha gente que no sabe cómo se inflan estos globos. No sé si nos quieras poner ahí el ejemplo, compadre. ¿Cómo se infla un globo salchicha? ¿No, no les tiran ni nada? ¡Ah, la madre! ¡Ah! Ay, güey, porque ya perdí el callo. Oye, pero no haces nada de aquí de abrirlo ni nada. Así mero, güey, como los hombres. ¿Eh? Así mero, como los hombres, güey. ¡Ay, güey! Bueno, ¿y qué haces con los globos? ¿Quién soy? Mira, Sague. Ahora es Gabriel Soto. Mira que me sale, mira. A ver. Pa' ti con cariño. ¡Ah, no llena! Ahí está. Y también sirve de espada. Sí, es una espada, güey. O sea, este es para mí con cariño. También puedo hacer otra espada, güey. También más chida, güey. A ver. Espérate, déjame acuerdo, güey. Porque... ¿Lo has hecho en algún programa de la Globoflexia? No, güey, no. Tenía años sin hacer este pedo. Bueno, güey, es la primera vez que lo hace en un programa de Globoflexia. Cosas, habilidades que no sabemos que tiene mi compadre Alan Saldaña. Ahí están las habilidades de la Globoflexia. Para que vean que sí, realmente era payaso. Que es difícil ser payaso. Porque para pintarte, compadre, y tener todo el pinche día pintado con el sudor. Sí, yo me pintaba, güey, ya andaba engañando a mi vato y la chingada. Ah, o sea, tenías pareja. Sí. Ahí que nos va a enseñar, compadre, hacer una espada diferente. Una espada chingona, güey, de los Thundercard, güey. ¿A poco también haces perritos y la chingada y todo ese pedo? Ya no me acuerdo, güey, se me... ¿Cuánto tiempo tienes de no hacer globoflexia, güey? Oh, ya, varios ¿sí? años, varios. ¿4 o 5 años? Más o menos. ¿Todos? ¿Tu hermano también sabe? También, güey. Carnal. Por ahí anda. Carnal. No, está meando. Carnal. ¿Sabe hacer globoflexia? ¿Magia? ¿Saben hacer magia? No, magia. Ah, no. Porque no traigo cartas. Sí, no, sí. No traigo cartas, pero nomás porque ¿Por qué le falta la espada, güey? Se me olvidó. ¿Qué le falta? Pásale, compadre, pásale. Pásale, mira. Ahí está. Mira, aquí está Alex Salas, el hermano de Alan Saldaña. Mira, compadre, sí. Aquí está. Lo pasé porque ahí lo tenías al güey parado y no lo querías para invitar. Pero se me sentí bien ojete yo por él, güey. No, yo porque empezaron con la carne, por eso vine. ¡Ándale! A ver, bueno. Deja este pedo, a ver cómo era. Ya no me acuerdo, güey. Oye, ¿y también está en AS o él no? Sí, él es el primero que explotó, güey. Pues, no, renuncié. Eres tan capaz, hijo de tu pinche madre. Pues bueno, así se la pasaban ellos ahí en la macroplaza. Sí, ya, así era. Así, ándale, ya no me acordaba, se me faltaba ese paso. ¿Tú güey. También eras payaso? Sí, güey. ¿Sí? ¿Y cómo te llamabas tú? Yo me llamaba Rocaleta de Payaso. Rocaleta de Payaso. ¿Y tú, compadre? Yo, Totito, cálmate calmado. ¿Totito? Cálmate calmado. ¿Y por qué cálmate calmado? Porque te acordaste, ¿va? ¿Te dolió? Saludos para mi buen amigo Oscar Borges. No. Lo que pasa es que yo era muy acelerado en el escenario, güey. Gritaba, brincaba y mi maestro me decía, cálmate, calmado. En ese tiempo andaban ustedes de moda con el cálmate, calmado. Y me decía, cálmate, calmado, güey, cálmate. Cálmese, calmado, para que le frenara al ritmo del show. Ya. Yo estoy muy acelerado, entonces se me quedó el Totito, cálmate, calmado. Ah, entonces no lo inventó el perro Guarumo. No, sí, de ahí salió del cálmate, calmado. ¡Pinche culo! Pero, no. Ahí está la espada, compadre. Ay, me bofa. Sí. Pero ahí está. Pues es que ya la... De pirata morga, ahí está, pero ahí está, bueno. Dame otro, güey. Aquí te hago, compadre, ¿qué más vas a hacer? A ver, otra figura. Pásale. Ah, sí.
¿Qué va a hacer, compadre? Ah, es que aquí está, compadre. Aquí se hace calor. Ay, pues te cargo, por favor, que me lo pimpones por con el pinche micrófono, güey. Aquí vamos a festejar a Omar, que cosa que no le hicimos el programa pasado. ¿Es tu cumpleaños? La semana pasada, pues sigues mamando. ¡Cumpleaños, compadre! Ya hace el año pasado, güey. ¿El año pasado cumpleaños? Sí, güey, no mames, güey. Su pinche madre, güey. Que te mareas, hasta rojo estás, compadre. Lo que me encanta es que infla el globo y se le infla los cachetes como este güey. No, no, ya los tiene así, güey. Ah. ¿Qué más nos vas a hacer, Alan? Un perrito. ¿Un qué? Un perrito. Un perrito. Así no va a salir el perrito, güey. ¿Por qué? Bueno, la perrilla que traes en el ojo sí, pero el perrito no. Es una perrilla, güey. Sí, güey, no, es que no le he dado comer. ¿Y por qué salen? Porque te dicen que qué, güey. ¿Qué? ¿Que ves un perro cagando o qué? A ver, hazlo tú de la perra. Así no se puede, güey. ¿Por qué? Así no es. Haz el perro. Pásame un globo, yo lo hago. Chingas que no, pinche. Falta creatividad, mi hermano. Mira, fíjate. Aquí hay un dilema, señoras y señores. Los hermanos Saldaña se van a empezar a pelear por a ver quién hace mejor un perrito. Yo creo que va a ganar Alan Saldaña porque es el invitado. No puedes ganar tú, Alex. Mira. Este sí se está inflando de la madre. Tiene que ganar Alex porque el consentido de la casa es Alan. Sí. Entonces va a haber pedo si no gana Alex. Con este perrito nos vamos a despedir, compadre. Okay. ¿Qué te parece? Sí, güey. Pero es un perro, ¿qué? Chihuahueño, chau chau, con pastor alemán, schnauzer. Es como el de mi vieja, güey. ¿Cuál es ese? Es el perrodón. Es un perro. A ver, ¿el tuyo va a ser un chihuahueño o va a ser un French Poodle? Un perro de plástico. Hablando de ese tema una vez. ¡Oh, putos! ¿Eh? Y con correa. Hablando del tema, ¿qué ibas a decir tú, Alex? Es que una vez una chava, pues yo soy bien inocente, yo no sabía. Ajá. Y una chava me dice, ponme perrito. Y yo no sabía cómo está el pedo. Y le puse agua y croquetas. Así le pasó a Mar, le dijo, ponme de perrito, pues no creas que la dejó en el patio amarrada. Okay. Así le pagó un compa, ponlo de perrito y lo corrieron de... Ah, no. Mira, vísteme de perro. Pero no me alcanzó a vestir de guarumín, compa, no me alcanzó a vestir de guarumín, güey. Oye, aunque no lo creas, mi Alan, estamos estrenando la parrilla contigo, güey. Chingón, no la habíamos estrenado, güey. Y toca la visita caliente, güey. Y falta echarle carbón, güey. Y falta que salgan los empalmes mamalones, compadre. Así que ya lo saben. Vamos a despedirnos, compadre. Nuevamente tus redes sociales. Alan Saldaña, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. En YouTube no se pierdan un monólogo nuevo diario. Un monólogo nuevo diario. En el canal de YouTube. Nomás el día, el miércoles, que hay programa... El domingo que Jesús se enoja sin trabajo. Los demás días sí hay monólogo. Para que la gente se divierta. Siento que te metió toda la ñonga tu hermano. Ahí está, wey. Mi perro. Y nada más porque no tiene plumón, güey. Porque no, se me pone sojito, güey. No, te voy a decir por qué no. Ay. Le salió. Porque yo también me sé nomás por huevón. Aquí todavía le falta un pellizco para que se haga la oreja. Nomás que no le sale. Porque si lo hace más se le va a reventar. No, sí lo podía hacer. A ver, hazlo, gente. Hazlo el pellizco para que... Porque ese pinche perro... De ¡ay, forma, pelea! Mira. ¡Aquí está el referee! ¡Hay tiro aquí! ¡En el rancho de Tito! ¡Que la gente juzgue! ¡Que la gente juzgue! ¡Ahí está mi perro! ¡Véalo ahí! ¡Mira! Saldaña con la mano derecha en forma de gancho! ¡Tiene forma! Pero explícale tú porque la gente no va a entender. Y mi perro tiene la cola así porque la Sociedad Protectora de Animales ha prohibido que maltratemos a los animales y le cortemos la cola. Por eso está así. Pero tiene nariz, tiene los ojos. Las dos patas están pegadas porque él reza, es muy católico, ¿ok? 10-9 para Alan Saldaña. Ahí está el perro. ¡Defiéndete, Alex Alan, defiéndete! Tiene la cola más chiquilla, pero es que mi perro es más puta. Entonces, y anda en celo, por eso. Y mire la cara deforme del perro feo. Si tú ves un perro así en Timo, lo compras, güey. Así tú con la cara, mira. Yo no le hallo así. Forma, güey. ¿No le hallo forma? No, no le hallo forma. A ver, mira, tiene. El perro tiene un tumor. Haz lo que acabas de decir. A ver si me sale. Si no, se va a reventar.
Hasta le voy a cambiar las pinches orejas para que no te chingan. No, sí te está metiendo la ñonga. Ahí está. El mío es de raza. ¿El tuyo qué? Corriente. Pone los ojos. ¿Qué raza es? ¿Qué raza es? Es raza que te valga madre. El mío es Fresh Food de plástico. A ver, ahí va. De forma quirúrgica se acerca Alex Salas al knockout. Véanlo. Vean a Alex Salas moviéndose por el ring. Espérate. No te dejes que te humillen, compadre. Porque tú eres el invitado. Él es un arrimado nada más, compadre. Ahí está, mi perro chino. Ahora, aquí ya vamos a ponerle el toque final. Acá de sus lobos, tienes una oportunidad más para ponerle tu toque final. La última, Alex. Ya lo va a hacer bien, Okay. A ver, ahí va. Ese es, no sé, no le estoy dando forma de nada. Por cierto, ¿de dónde es el perro mocho? ¿De dónde? Del rabo, güey. El mío no, porque ya prohíben que le corten la cuerda a los animales. ¿En serio? Güey, tanto pedo por un perro, güey. Y la raza sigue mandando saludos, compadre. No, me he peleado por otros culos más grandes. Ahí va. De China, ¿nos está mandando de China, compadre? De China, IT, no sé qué chingo sea, güey. Donó $19 chinos. ¿Qué dice ahí China, no? Yan. De China, IT. A ver, ahí está mi perro. Ok. ¿Qué crees que es? ¿Qué es? ¿Qué crees que un es? Un perro con viruela. No. Un dálmata. Tiene coronavirus. ¡Bien! No, güey, ya perdiste, güey. Yo le voy a dar 10 puntos a para ver. Alan Saldaña. 9 para Alex Salas. Sigue el siguiente round. Vamos a ver cómo espérate, responde. A ver, espérame, préstamelo. A ver si aguanta. ¡No! ¡Knockout! ¡Mira! ¡El mío aguantó! ¡Aguantó! ¡El perro con coronavirus aguantó! ¡La vuelta olímpica para el perro! Vamos a mamarnos por el culpa del perro. Tiene la culpa el perro, compadre. Irán, bueno, pero ahora hiciste una tortuga. Bueno, vamos a hacer los taquitos ahí. Ah, ahí mira lo que quedó. Para el ganador. Gracias. Esto se le dedico a mi familia, más que nada a mi hermano. ¡Por ti, carnal! Oye, ahorita que están los dos juntos, compadre, ¿se llevan ustedes como hermanos chingón? ¿O nomás cuando están así ante el público, televisión y todo? Creo que somos muy unidos, la verdad. Desde Xavier, los dos hacemos comedia, los dos hemos agarrado también nuestro camino, pero al mismo tiempo sin descuidarnos la hermandad que tenemos, que aparte somos amigos. Sí, peleas normales como la de ¿por qué chingados te ponen mi ropa? Y yo, mañana te la devuelvo y la chingada. Mamá de esas. Sí, peleas normales. Ojete. ¿Por qué te quitaste el sombrero, güey? Porque quería dar un cambio a mi personaje. Quería ofrecer algo nuevo al público, refrescarme totalmente. ¿Tú también usabas sombrero? Yo con bombín. Ay, yo usaba un bombín, me acuerdo. Me gustó. Y ya te lo quitaste. ¿Estuviste en Queremos Más, compadre, también? Sí, cómo no. A mí también nos explotó Burgos. Sí, para ti no te corrió bien. ¿Te cansaste de estar? ¿Te cansaste de estar en el programa de Queremos Más? Ah, estaba chido, güey, porque estabas parado atrás y veías. Se veía muy bien, o sea, el frente. Tú también estabas. ¿Atrás? Sí, y no, viendo. Cállate, pendejo, este güey salía de la puerta. ¡Cállate, los hijos! Ah, pero antes cállate, no. ¡Cállate, los hijos! Yo tocaba el timbre, compadre. Tocaba el timbre y salí, iba una morrita por él. Bueno, Omar me entiende lo que yo estoy diciendo. No, yo también, compadre. Sí. Yo cuando estaba con el Pato Vulca también, digo, con Tito Ranchero iba y hacía rutina nada más. Pero yo con el Pato Vulca también estuve atrás parado. Porque era nada más para ver, aventar el pimponeo del que vaya a estar ahí de comediante. Todos los comediantes que van a Queremos Más están atrás de la sala viendo a las muchachas. Ese es su premio de los martes o de los lunes. Y nada más Tito Alan Saldaña también entró por la puerta las dos, tres veces, ya, ¿no? Ya el último, ya el último. Pero yo entré una vez. Estar atrás. A mí me tocó una vez entrar por la puerta y luego ya
Después de ahí ya... Para la gente que no sabe, ya entrar por la puerta ya es que estás en otro pinche nivel, güey. Estaba bien chido el programa. Ya mandan una mordita por ti, la chingada. Ya mandan una mordita por ti, compa. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos ya que están aquí reunidos, están juntos. Una, pues agradecerle a ti, Alan Saldaña, por haber estado en el programa. A ti, no, porque tú llegaste. Ahí voy para allá. También a ti, mi Alex, por haber acompañar a Alan Saldaña y el estar aquí al pendiente, compadre. Sabes que somos grandes amigos, compadre. Y tenemos una invitación para ti aquí en el rancho, compadre. No te prometo cuándo, pero vas a venir. A ver si llego, güey, porque está bien pinche lejos. Y nomás, Si andamos bien perdidos. Te vienes con Alan, este güey se vino en un... Cuando que es muy pinches hermanos. Sí, somos hermanos, pero se vienen en el... Soy su hermano, no su pendejo, no mames, güey. Oye, una pregunta les quiero hacer a los dos. No sé si ustedes sepan un poquito de cultura, sepan algo poquito así nada más de cosas que vamos al supermercado o cosas que compramos que sabemos porque dicen algunas instrucciones. Por ejemplo, ahí les va, mira, por ejemplo, en los jugos, ¿ustedes saben por qué, güey? ¿Por qué dice, agítese antes de abrir? ¿Ustedes saben por qué? No sabes por qué dices. No. Ni por curiosidad, tú tampoco sabes por qué. No. Porque lo que pasa es que si la agitas cuando está abierta, pasa esto. Así nos despedimos. Ya, nos vamos, señores. ¡Gracias!